Els divendres, d'11 a 1 de la nit, tens una cita amb els fenòmens estranys a Ràdio Platja d'Aro. Informe Enigma. Misteris. Experiències paranormals d'un equip d'investigació dirigit per Jorge Ríos. Informe Enigma. Cada divendres nit a Ràdio Platja d'Aro. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @informeenigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien, en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. La tristeza es una pared gris que te impide vivir de la manera que despreocupadamente damos por sentada. Estar alejado del mundo es la pena con la que la justicia humana castiga a sus hijos díscolos. Esta noche hablamos con alguien que conoce muy bien esa tristeza, desde que cumplió condena en una de las cárceles más célebres del mundo, la Modelo de Bogotá. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Si no me equivoco, como he dicho bien, estuviste en la Modelo de Bogotá. Sí, sí, correcto. ¿Qué te llevó, Ramón, a acabar en aquel centro penitenciario? Pues, si nos vamos al principio, todo fue empezar con el menudeo, el consumo, y pues todo eso. Uno entra en el tema del consumo, el menudeo del narcotráfico, y pues no te vas dando cuenta y cada vez vas abarcando más hasta que te metes en un mundo que te crees que lo controlas y no lo controlas. Se te va todo de las manos. Cuando estás hablando de narcotráfico, ¿hablas de distribuir a pequeña escala o de distribuir grandes cantidades? Sí, no. La verdad, yo empecé pues como todos. Mira, yo soy de Valencia, lo típico, ¿no?, de Valencia. Yo soy del 77 y yo conocí la ruta al bacalao y empecé en la ruta al bacalao, pues con las pastillas en estas, sí, si empiezas a mover tus primeras pastillitas, pues en el consumo de la ruta, vas ganando dinero y pues cada vez te vas abarcando en más cosas para ganar más dinero. Claro, ¿y eso qué conlleva? Pues el riesgo, que es lo que uno se cree que no hay riesgo y sí que lo hay.
O sea, imagino que, como tú bien has dicho, empiezas con algo pequeño, pero luego la necesidad cada vez es más grande. No necesidad, sino el dinero, que es muy goloso, uh-huh. Realmente. Vas ganando dinero y cada vez traficas más, y a lo mejor empiezas con 50 pastillas, luego acabas manejando un paquete de pastillas, ¿vale? De ahí empiezas a manejar el speed, acabas con la cocaína, tocando todos los palos, hasta que definitivamente ya me dedicaba a la cocaína, a vender. En tu caso, ¿fuiste a buscar algún cargamento, correcto, digamos, sí, a Colombia y te cogieron? Sí, porque la verdad, en mi caso, pues yo también ya empecé con el consumo, que ahí es donde viene, que eso es incompatible. Yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Para la gente joven que me escucha, que se creen que empiezan con el consumo y que no pasa nada, sí pasa, porque yo creía que controlaba y encima la tenía en mis manos, con lo cual tienes más facilidad para consumir. Y se me fue todo de las manos. Cuéntanos un poco, Ramón, ¿cómo fue ese, desde el momento que en el aeropuerto, imagino que es donde te detienen, ajá, y las primeras horas que pasas en comisaría o en el calabozo, como quieras llamarlo? Claro, mira, te comento, yo siempre he trabajado, la verdad, aparte del narcotráfico, siempre he trabajado. Llegó la crisis, ya no había trabajo, empecé a mover más todavía lo que era el tema del narcotráfico, y bueno, me involucré en unos problemas de que me dejaron deudas, se me estaba complicando todo, y vi la posibilidad de ir yo directamente y traérmelo, con lo cual la ganancia es mucho mayor, pero muchísimo mayor. Pues yo empecé a mover todo eso para ir para allá y traer un kilo aquí a Valencia, a España. ¿Un kilo en este caso solamente fue? Sí, simplemente por dinero, la verdad, porque ya mi situación se me había ido todo de las manos, y pues era una manera rápida de conseguir el dinero que necesitaba, quizás más del que necesitaba. Ramón, ¿tu detención en qué momento se produce? Yo me voy el 1 de diciembre para la modelo de Bogotá. Primero estoy un par de meses por aquí cuadrando todo, y bueno, ya te digo, me voy el 1 de diciembre y vuelvo un 20 de diciembre, que es cuando me detienen en el aeropuerto del Dorado. Y bueno, pasó 3 días en la URI, lo que es aquí el calabozo, que ahí empieza la odisea, porque pues lo que hablamos de los derechos humanos, ahí no hay nada. Ahí sí, por ejemplo, en la URI, si no tienes dinero, ni comes, ni cenas, te toca dormir en el suelo, a lo mejor en un espacio, por decir algo, no sé, de 40 metros, pueden haber 40 personas, con lo cual es que no tienes ni hueco para dormir. Y bueno, pasó 3 días, y un 23 de diciembre recuerdo perfectamente, porque yo ingresé en la modelo de Bogotá un 23 de diciembre, con lo cual despierto por la noche. Primer día que yo despierto en la cárcel es 24 de diciembre, Nochebuena. Vaya fecha, para no olvidar. Increíble, increíble. Te pongo como ejemplo a tu compañero Pedro, porque él en su momento, en la intervención del programa, comentaba que él, en este caso, tenía, por decirlo de alguna manera, sobornada a la guardia, sí, a los, digamos, a la guardia aeroportuaria. No sé si en tu caso... Todo eso existe, porque yo también, digamos, que yo tenía cuadrado la salida de allí, y digamos que la llegada aquí también. Existe, pero no es seguro al 100%, no es seguro. Pero va de ellos que muchísimos caen. También es verdad que es por chivatazos. La policía, en este caso, que está en el aeropuerto, o sea, que acepta sobornos, eso es cierto. Yo no digo que sean todos, a lo mejor es un porcentaje mínimo, pero los hay, tanto aquí como allí muchísimo más. Allí te podría decir que el porcentaje es altísimo. No es difícil dar allí con personas que hagan la vista gorda. Cuando Pedro pasó por el programa, también nos comentaba lo mismo que tú, que estuvo en la URI, pero que en este caso se le puso delante de un juez, que ese juez le pidió una cantidad de dinero a cambio de dejarlo libre. Sin embargo, él no cedió. No sé si en tu caso también pasó algo parecido. No, el juez, más bien el fiscal. De hecho, yo pude comprar un poco el fiscal. Por eso mi condena fue menor. O digamos, sí, más o menos fue así. O sea, a mí me pedían 8 años para mi condena. Lo que pasa es que es curioso, porque cuando tú te atiendes en la URI el primer juez y tienes un abogado de oficio,
allí no hay defensa ninguna. Allí directamente te dicen acepta cargos, si no, no saldrás de aquí. Y todo eso es, pues eso, un montaje que tienen entre ellos porque es una forma de sacar dinero. Y en este caso el fiscal fue el que aceptó, digamos, un soborno por tu parte. Claro, yo conseguí un abogado, ¿vale? Porque los de oficio, para empezar, son de oficio, pero ya te piden dinero. Y bueno, en ese momento no lo sabía. Luego me di cuenta a través de... Porque te comento, llegamos a ser 86 españoles. Pues claro, conocen muchos casos. Y a todos los abogados de oficio les sacan dinero y realmente no hacen nada. Te dicen que aceptes cargos y reducción de condena. Y pues yo me busqué un abogado por mi cuenta, al cual le pagaba sus honorarios, y pues tocó al fiscal, me dijo que habían posibilidades, y la verdad es que se me consiguió, a mí se me redució la condena un 50%. Porque cuando en el momento que te ponen delante del fiscal, ¿qué cargos hay contra ti? Por narcotráfico, yo llevaba 1 kilo, del cual la pureza, como eso hay que trabajarlo, y con el químico pierde bastante, pero no porque no sea pura, sino porque al trabajarlo pierde. Digamos que hay mejores químicos aquí que allí, pienso yo, porque es así, perdió mucho porcentaje y se me quedó un peso neto de 500, no llegó a 600 gramos y me pedían 8 años. Y con esta compra del fiscal, se te quedó la condena en 4 años. En 4 años. Realmente yo no sé si al 100% seguro se compró al fiscal porque yo no tengo pruebas, es lo que me dice mi abogado, pero sí que es verdad que el fiscal me pedía 8, insistía, salía a 3-4 juicios. Lo único que como no me concretaban el peso de la droga, pues yo no acepté cargos. Y qué casualidad, en el 5º juicio, que ya se supone que está todo arreglado con dinero, qué casualidad que el fiscal me dice en el peso y me acepta los 4 años. Entonces yo creo que realmente sí que fue así, fue que se consiguió comprar. Desde el momento que tú estás en la URI hasta que sale un juicio como Dios manda, ¿cuánto tiempo puede pasar? Yo tuve, es que quizás a veces yo pienso es que yo fui todo tan extraño. A mí fue todo lo contrario, fue rapidísimo. En menos de 1 mes me sacaron al primer juicio, cuando lo normal la gente tardaba 5, 6, 7, 8 meses en salir al primer juicio. Y yo no sé el por qué, en cuestión de 2 meses me sacaron 3 veces. Casualidad, a lo mejor, no lo sé, la gente me decía, qué extraño. La verdad no lo sé, ya te digo que mi abogado era de pago, quizás fuera por eso. Y yo tardé, me condenaron exactamente entre el 4º y 5º mes, me condenaron ya a 4 años. Claro, aquí con esta conversación lo que se da a entender es que allí todo funciona con dinero. Todo, todo. Mira, eso sí que es verdad que algo que yo quiero recalcar, al igual que Pedro, eso es pura corrupción todo, pero el sistema entero. El sistema judicial, el sistema carcelario, el IMPEC, todo, ¿verdad? Dices que tú... Es que es lo que hemos vivido, de verdad, es lo que hemos vivido. Dices que tu primera noche en la Modelo de Bogotá es el 24 de diciembre. Correcto, yo ingreso un 23 de diciembre, más o menos alrededor de las 9 de la noche, y con lo cual despierto el 24 de diciembre allí, que recuerdo que yo no sé si era un sábado, por lo menos entraban las familias, porque allí la familia sábados y domingos conviven con los presos, entran en el patio. ¿Y cómo fue ese primer momento de verte ahí dentro y darte cuenta que tu libertad ha sido cegada, que te la habían quitado? A ver, yo por ejemplo recuerdo la primera imagen que me impactó, que me descolocó por completo, fue que subo el primer rellano para ingresar en mi pasillo, y lo primero que veo, allí son unos pasillos, 4 pasillos, y en medio un hueco que ellos le dicen rotonda, en el cual hay unos baños. Y veo una partida de póker, esto es así, lo vi así, una partida de póker, y vi comandos del IMPEC con presos jugando al póker, con dinero en la mesa, con alcohol, con droga y música. Entonces yo ahí me asusté porque dije, bueno, si esto es lo primero que estoy viendo, ¿qué me espera aquí? Sí que me quedé un poco impactado, la verdad. Ver a los mismos comandos con los presos jugando partida de póker. Cuando hablas de comandos, ¿te refieres a la guardia carcelaria? A la guardia. Sí, partidas clandestinas por la noche de póker. Eso es lo primero que más me impactó. Luego te podría decir, bueno, pues cuando me ingresan en mi celda, que realmente yo esperaba estar en una celda incomunicado solo con un compañero. Yo nunca había estado en la cárcel, ¿no? Pero por experiencias de otras personas que has conocido, que te han... No. A
allí no, allí te cierran una puerta de un pasillo en el cual hay 20 celdas, en las cuales pueden haber 2, 3 y 4 personas y convives con todos una vez te cierran por la tarde hasta que te abren por la mañana. O sea, es diferente. O sea, allí no es como aquí, que tienes un compañero y una celda individual. Allí todos con todos. No, allí hay, voy a recordar, mi pasillo era el 16, que era el último, como 16 pasillos, y en cada pasillo que cierran la reja hay como entre 20 y 30 celdas, pues, depende del pasillo. Con lo cual, una vez te cierran, estás conviviendo alrededor de 40, 50, 60, 70 personas, porque habían pasillos con aglomeración. Claro, depende del pasillo en el que estuvieras. Eso me impactó mucho porque, claro, pues cuando yo ingresé por la noche, pues lo típico, pásame la parte, écheme no. Y claro, la verdad, así como dice Pedro, pues no miedo, pues sí que sentí el miedo en el sentido de que no sabía lo que iba a pasar. El miedo de que hubo momentos que pensaba, pues no sé si volveré a ver a mi hija, que es lo que siempre me preocupó, claro. No el miedo físico, porque el miedo físico, pues como dice Pedro, somos gente de calle, que ha corrido mundo, no es que sea ni más, pero tampoco menos que nadie, pero miedo a decir, bueno, será el final, porque la verdad es que impactaba mucho a lo primero. ¿La comodidad también se compra en la Modelo de Bogotá? Todo, o sea, se compra todo. Es más, yo te puedo decir, yo los primeros 5, 6, 7, 8 meses me costó un poquito, pero te puedo asegurar que el segundo año yo vivía muy, muy, muy bien. Muy bien porque me metí en venta de cigarrillos que dicen ahí, de tabaco, de tarjetas de teléfono, de comida, y pues ganaba dinero. Me compré una celda buena con cama de matrimonio, tenía agua caliente, que te fabrican allí, todo. Pero todo eso sí tienes dinero, si no tienes dinero, nada. Los primeros meses te puedo decir que yo he pasado, pero yo sé lo que es pasar hambre. Cuéntanos, Ramón, ¿cómo es un día en esa penitenciaría, desde que te levantas hasta que llega la noche? Pues mira, te levantas aproximadamente más o menos alrededor de las 5:30 de la mañana, porque a las 6:15 tienes que estar en el patio, cierran todos los pasillos, pero hay una excepción. Si tú pagas a la guardia, eso le dicen allí balsearse, ¿vale? Te puedes balsear. Tú pagas a la guardia, no hace falta que te levantes y que bajes. Te puedes quedar durmiendo en tu cama. Tú puedes pagar el balseo de todo el mes, cuando entra la guardia nueva, o si te apetece quedarte mañana, tú avisas el día de antes y no cal que bajes. Pero bueno, lo normal es bajar. Con lo cual bajas, te dan de desayunar, el desayuno es un vaso de leche que no es leche, con un panecillo y a veces una salchicha. Ese es el desayuno aproximadamente a las 7 de la mañana. El recuento cuenta en el patio y a las 8:30 vuelven a abrir y tú puedes estar subiendo a tu celda, a los pasillos de todos los demás, y bajando al patio, está todo abierto. Luego la siguiente comida es al mediodía, ahí van todos otra vez para abajo, salvo que te quieras balsear otra vez, te bajas abajo a comer, alrededor de las 2:30, hay recuento, comes, y la comida es lo mismo, es una patata, un trozo de carne y un vaso pequeñito de arroz blanco. Y eso es los 365 días del año, siempre lo mismo. Y esa es la última comida. Bueno, perdón, se me ha olvidado el almuerzo. A las 10:30, 11 de la mañana, exactamente lo mismo. Un vaso de arroz, un trozo de carne y una patata. Esas son las comidas que hay a lo largo del día. Con lo cual, la última comida te la dan a las 3 y ya no hay nada hasta el día siguiente. Imagino que si quieres algún tipo de alimento, algún tipo de comida, tienes que comprarla. Claro, allí, pues, al igual que aquí, hay un peculio, una tienda en el cual te puedes comprar comida, pero ahí viene otra, pues hay productos que se venden, están en la tienda, pero no se venden en la tienda, se venden por fuera y les ganan más dinero. De hecho, aunque esté feo lo que yo voy a decir, yo entré en ese mundillo. Entré en ese mundillo y te voy a decir la verdad, yo llegué a un momento que me sentía impotente, porque vi que con los españoles hacían lo que querían. Y yo tuve la suerte, pues sí, la suerte de estar en el pasillo, de los mejores pasillos que habían, y conocí gente, narcotraficantes potentes, que mueven y tienen dinero y dentro viven como reyes. Y bueno, pues me juntaba con algunos de ellos, comía bien, juntábamos la comida. Total, que uno de ellos me propuso vender unas resistencias para calentar la comida,
Y así empecé. Él invirtió el dinero, él entró en un rollo de cable, yo vendí la resistencia y empecé a ganar dinero. ¿Con qué intención lo hice? La verdad, por mis paisanos, por vender yo a mis paisanos. ¿Por qué? Porque es que nos vendían los paquetes de tabaco al precio que les daban la gana. Y al igual que el tabaco, la comida, las tarjetas de teléfono y todo. Entonces empecé con eso, vendiendo la resistencia, luego me metí con el tabaco, luego con la comida y fui abarcando cada vez más, siempre pagando a la guardia, si no, esto no es posible. ¿Por qué, según tu opinión, Ramón, nos tienen tanta manía los españoles o nos tienen tan mal vistos en ese lugar? Porque en el fondo, una vez entras ahí dentro, todos son presos igual. Sí, sí, eso es verdad en general, pero también, a ver, yo quiero decir una cosa, yo he hecho buenos amigos colombianos allí y es la verdad. De hecho, hoy en día tengo contactos con muy pocos, pero algún contacto tengo. Pero en general, generalizando, la gran mayoría sí que es verdad que a los españoles no nos tragan. ¿El por qué? No lo sé. Siempre ahí se rumoreaba el tema de que en su día colonizamos Colombia y bueno, pues ese es el rumor. Pero el por qué realmente, pues en general es que yo creo que es que llegamos ahí y se creen que tienes dinero. Para ellos los españoles tienen dinero. De hecho, tú salías de tu patio, porque tú más o menos en tu patio ya hay peligro. Pero salir de tu patio para ir al médico o ir al abogado era una odisea. Porque es que allí todo el mundo va armado con su cuchillo. Allí es normal llevar un cuchillo a la altura del tobillo guardado. Y te oyen el acento español y se piensan que tienes dinero. Curioso. Sí, curioso. Y realmente te puedo asegurar que los españoles allí lo pasan muy mal porque pasan con lo poco que les manda la familia, que al fin y al cabo, otra cosa que yo quiero resaltar es eso, es que al fin y al cabo te das cuenta que lo único que te queda es la familia, los que de verdad están ahí cuando estás en una situación así es la familia. Porque Ramón, ahí todos los delitos conviven con todos los delitos, sí. Es decir, da igual si es violación, asesinato, narcotráfico, ¿no están separados? No, allí no hay como aquí, por ejemplo, un primer grado, un segundo grado, un tercer grado, módulos. Allí está por patios, pero no por delitos. Tú estás conviviendo con gente que está condenada a 20 y 30 años por matar asesinos, narcotraficantes, sicarios. Yo he conocido sicarios que matan por 500 euros, que me lo han contado. Que es increíble, porque lo estás escuchando, pero como allí es tan normal allí eso, pero cuando te lo está contando te resulta increíble. Poder matar a una persona por 500 euros. Pero imagino que en su país su cultura es muerte. Eso viene desde que son pequeños. Yo recuerdo que cuando llegué a Colombia y veía la tele y siempre se veía mucho asesinato por televisión, balas perdidas, sicarios, y me impactó también bastante. Pero lo que más me impactó fue que dentro del centro penitenciario fallecía gente y no salía en la tele. Porque yo recuerdo la primera vez que me enteré de que en un patio de los de al lado había muerto uno y se sabía perfectamente y era cierto. Yo me pasé ese día mirando la tele, las noticias, el día siguiente, el otro, y no salía. Luego ya te das cuenta que es normal, pero las primeras veces me pasaba y yo me encaraba la tele y yo me daba cuenta que no salía en televisión. Y luego ya te das cuenta que es normal, es algo que queda internamente y ya está. ¿Porque televisión sí teníais dentro de la modelo? Hay dos televisiones por pasillo, normalmente, incluso a veces tres, pero no en la celda. No en la celda, es compartida en los pasillos. Es más, yo te puedo decir, por lo que yo te decía, que luego ya vivía bien, que yo en la celda que yo compré, una de las cosas que busqué es que también la televisión se quedaba enfrente de la puerta de mi celda, con lo cual yo dejaba la puerta abierta y podía estar viendo la tele y no tenía que estar en el pasillo pasando frío. ¿Tú, Ramón, vistes de primera mano matar a alguien? Yo he visto apuñalar bastante. Morir delante mía o no. Pero apuñalar, parece que están muertos, se los llevan y luego te has enterado, pero apuñalar muchos. Es más, a mí me han intentado apuñalar a lo primero unas cuantas veces. ¿Algún compañero tuyo, con alguien que tuvieras afinidad en esa prisión, que hubiera fallecido? ¿Tienes constancia de ello? No, pero apuñalados sí, españoles, un par de ellos o tres, que los, pues sí que apuñalados sí. Pero luego sí que escucha siempre
en el patio 3, o en el patio 3 estaba yo, en el patio 4, en el patio 5, en el 2, pues ha muerto uno, ha muerto sí. Sí, eso allí es normal. No te voy a decir que todos los meses, pero prácticamente todos los meses oyes algo. Claro, pero es que aquí cuando te asalta la duda, o sea, sí, hay un número total de personas conviviendo en esa prisión. En el momento que falta uno, sí, a la hora de hacer el recuento, la guardia se tendría que dar cuenta. Sin embargo, Pedro nos contó la última vez, por su paso por aquí, que muchas veces, vamos a decirlo de esta manera tan vulgar, pasaban de todo. Los recuentos es que son un poco de aquella manera, es lo que te digo yo, como está el tema del balseo y todo eso, yo no sé realmente cómo lo manejan, ¿vale? Pero sí que los recuentos son un poco así por encima a veces, sí que te das cuenta que sí, eso es cierto. No sé, no te lo sé asegurar al 100%, pero sí que es verdad que son unos recuentos un poco extraños. Tú le llamas balseo, pero si a la hora de hacer ese recuento los guardias ven que una persona no ha pagado y no está abajo, claro, pero... y no está tampoco en su habitación, ¿qué pasa en ese momento? Es que eso todo manejan internamente. Nosotros no sabemos realmente lo que hay, pero sí que sabes que han pasado cosas y que no pasa nada. Entonces no sabes realmente cómo lo organizan, pero sí que sabes qué está pasando. Hemos llegado a saber, incluso creo que salió en informativos, que colocaban como una especie de tubería por el desagüe de la prisión, en la cual sacaban pedazos de trozos humanos. De hecho, no hace mucho tiempo escuché una noticia, yo sí quiero recordar, no sé si puedo decirla en el canal, Antena 3, uh-huh, ¿no? Ya lo he dicho, salió una noticia que no hace mucho, creo que esto hará alrededor de entre 8 meses, un año, encontraron en el alcantarillado aproximadamente era unos 100 cadáveres descuartizados. Y eso no es que lo esté diciendo yo, es que ha salido en las noticias. Se sabe, porque todo eso se sabe allí. Entonces ahí se sabe. También es verdad que todos esos cadáveres es de mucho tiempo atrás, es anterior. Puede ser que alguno sea de ahora, puede ser. También lo sabrán, pero la gran mayoría son de unos años atrás, cuando en aquel entonces aún era mucho peor de lo que hemos vivido nosotros. Y te aseguro que lo que hemos vivido nosotros es increíble. Claro, porque yo me pregunto, o sea, apuñalan a alguien, lo cogen, ¿dónde demonios en un lugar así descuartizan a una persona? Lo mismo me pregunto yo. O sea, a la vista de todo el yo mundo... No lo he vivido en mi patio, te voy a decir la verdad, nuestro patio, digamos que entre comillas, es un patio para extranjeros, ¿vale? No es así realmente, porque lo que más hay son colombianos, al igual que mexicanos, venezolanos, bolivianos, pero hay mucho italiano, hay mucho rumano, hay mucho español, lo que más éramos españoles, pero vamos, hay mucho europeo, algún americano también. Pero digamos que el patio, en teoría, es un poco más tranquilo. Por eso yo a veces decía, madre mía, si esto es tranquilo, a lo primero, ¿vale? Luego ya sabes cómo funciona todo, si esto es tranquilo, como en lo demás, claro, luego vas viendo, empiezas a salir por fuera para ir al abogado, al médico, y vas viendo lo que hay en otros patios, y entonces es cuando te das cuenta de que es increíble lo que hay ahí. Si lo nuestro es increíble, los demás patios es mucho más. Todos los europeos, como tú bien has dicho, o americanos, bueno, fuera, digamos, de Colombia, ¿todo lo que estaba allí preso era casi siempre por el mismo delito? La gran mayoría es por el narcotráfico. Yo te diría que el 98%, por no decirte, sí. Hay todo narcotráfico. Es que ahí es todo narcotráfico. Lo que es extranjero, sí. Luego ya lo que es colombianos, sobre todo, pues hay mucho sicario, mucho asesinato. Pero lo que es europeo, a nivel de europeo y extranjero, yo te diría que casi el 99,9% es narcotráfico. Ramón, un fin de semana, sábado, domingo... Es día, si no he entendido mal, en el que las familias pueden venir y estar con los presos. Sí, los sábados, si no recuerdo mal, los sábados entraban los hombres, y correcto, y los domingos las mujeres y los chiquillos. Claro, ¿cómo es un día así para una persona como vosotros, que tenéis a vuestra familia tan lejos? Pues es complicado, porque luego encima allí son... ¿Cómo te explico esto? A ver, ¿cómo te diría yo? Son muy... A la mujer no la mires... No, pero a ver cómo me explico bien.
yo he llegado a subir una escalera, ir delante de una visita y subir detrás de una mujer porque va, y meterme al siguiente pasillo o girar o irme por evitar problemas, porque si a lo mejor por una de aquellas le da por decir que le estabas mirando, hablando mal, ¿vale? El culo, ya tienes un problema, porque sabes cómo lo solucionan, que cuando se va la visita te dan una paliza, es que no les, que te dan una paliza que te dejan inconsciente. Entonces nosotros normalmente nos metíamos en la celda, el que tenía celda, en la sala de televisión, eran días complicados, la verdad. O sea, no más por ese, por esa falta de afecto por tu familia, sino por las consecuencias que podías tener por mirar sin querer a la pareja de otro. A la pareja de otro. Y a lo mejor yo he visto pegar a una persona de equivocarse, luego reconocerlo, arreglar el problema, pero si se han equivocado, pero a uno le han dado una paliza que se lo han tenido que llevar a enfermería. Pero te estoy diciendo, dejarlo inconsciente. Y luego aclararse. Pero de momento, como uno te señala ya de que estabas mirando, ya tienes el problema. En ese momento no hacen nada delante de la visita, ahí la visita se respeta mucho. Pero en el momento que se va la visita, ahí hay un comité, hay un pluma y hay unos pasilleros que manejan el patio. Y sacan a la persona afuera y le dan su merecido. O sea, cuando dices que hay un pasillero, es como una especie de mafia. O sea, aquí hay quien... Si todo eso allí está más que organizado. En cada pasillo hay un pasillero que es el que, digamos, manda por pasillo y recoge el dinero que se entrega por celda, por cama... Ahí hay una cuota mensual. Tú cuando llega una guardia nueva, entra una guardia, impone un precio que quiere un dinero al mes, sino simplemente por dejarnos tranquilos. Y el pasillero se encarga de recoger el dinero de la gente de ese pasillo. Está el pasillero y luego está el comité que maneja el patio y el pluma que es el que manda, el que maneja por completo el patio. Es el que tiene la última voz. Yo no sé si esto lo sabes tú de primera mano o simplemente te lo puedes imaginar, pero el dinero que recauda la guardia, ¿a dónde va? ¿Para uso personal? Personal, yo creo, eso sí que creo que es personal. Creo que es personal. También nos comentó Pedro en su momento que la propia guardia era la encargada de introducir drogas dentro de la propia prisión. Correcto, sí. Eso es así, eso... Yo lo he hecho. Yo lo he hecho porque ya te he comentado que lo tenía que hacer para comprar cosas y... Sí. Y te puedo asegurar que el 90%. Porque tú, aparte de este, digamos, trabajo, vamos a llamarlo así, extraescolar, ¿tenías un trabajo asignado, diario? Mira, ahí, por eso te vas a quedar sorprendido una vez más, ahí es todo corrupción. Yo tenía un descuento que era a través de trabajar o estudiar, y se suponía que yo lo estaba haciendo, a mí me firmaban como que lo estaba haciendo, yo nunca asistí, pero pagaba y me lo firmaban. O sea, ahí todo... Todo lo mueve el dinero. Yo te puedo asegurar que hay gente dentro que gana muchísimo más dinero, pero muchísimo más dinero que fuera. A nivel de comité, pluma, pasilleros, comandos, todo eso es una organización, es una forma de sacar dinero. De hecho, es más, yo sé con certeza que hay guardias que querían estar en nuestro patio porque se supone que es lo que te comento, que los extranjeros tienen dinero. Porque cuando dices que entra guardia nueva, ¿qué entendemos? ¿Que cada semana, digamos, la guardia va rotando? Cada mes, normalmente cada mes suele cambiar la guardia. No siempre, pero casi siempre sí. Es raro que repita algún mes una guardia. ¿Pero cambian de patio? Sí, lo van pasando de un patio a otro, pero ya te digo yo que nuestro patio se peleaban por estar en nuestro patio. Bueno, se peleaban no, pero lo solicitaban. Sí, que vamos, que eso se sabe ahí, se sabe, porque te lo dicen. ¿Coincidiste, si no me equivoco, con Pedro Romero? Sí. ¿Tú cuando entraste ya estaba él allí o entró después? No, yo llego y Pedro lleva allí alrededor de un año, año y medio, si no recuerdo mal. Es más, Pedro fue la primera persona que me echó un cable. O sea, Pedro ya estaba en la Modelo de Bogotá. De hecho, yo con Pedro hoy en día sigo teniendo contacto, hay una amistad, vino a verme, espero ir pronto yo a verlo, me trajo su libro dedicado y firmado por él y somos, o sea, yo tengo una amistad con él. Ramón, ¿cuándo se acaba
tu encarcelamiento, porque te vuelvo a poner el ejemplo otra vez de Pedro, pero es que fuimos con él, con el que abrimos, digamos, este tema. Él nos contaba, por ejemplo, a su título personal, que él, incluso el último día, cuando él quería marcharse, bueno, cuando ya le tocaba que le dieran los papeles, incluso el último día te podían hacer un poco la rosca para que te tuvieras que quedar más tiempo. Sí, eso yo lo he vivido ahí con otros compañeros, que no les ha llegado su libertad cuando toca. Sí, eso yo no, porque lo mío fue diferente. Yo, a raíz de salir en televisión, aquel documental que hicieron sobre las cárceles, y es verdad que yo ya estaba para venirme. A mí me llegó la repatriación, pero en principio nos veníamos yo y otro chico de Almería, José, pero dio la casualidad que todo esto de la tele movió mucho el tema y nos dijeron que nos íbamos a ir un poco más tarde porque querían preparar un vuelo para llevarse bastantes más españoles. Con lo cual yo me vine antes de mi libertad. Yo cumplí allí 2 años, me faltaron 8 días. Imagínate que te puedo decir hasta los días, fechas, para que veas. O sea, a ti al principio te intentaban condenar por 8 años. Finalmente se te rebaja a 4. A 4. Y luego se te quedó en 2. No. Me repatrian a España a los 2 años. Y cumplo en España 1 año y medio. De los 4 cumplo 3 y medio. ¿Podrías decir que te repatriaran a España fue un golpe de suerte? A ver, me podía haber venido quizás antes, porque es verdad que en el tiempo que estuve yo solo vi salir 2 personas, pero ya te digo, nos pararon un poco por el tema este de que querían traer más gente a raíz de que hizo mucha fuerza lo de la televisión, con lo cual yo sí que parece ser que me venía ya, pero sí, no, quizás un golpe de suerte, sí, yo pensaba que me la iba a comer entera allí. Cuando un golpe de suerte me refiero a que las cárceles de aquí no tienen nada que ver con lo de allí. No, para nada. O sea, allí la vida de una persona corre peligro diariamente. Eso está más claro que el agua, eso lo puedo asegurar yo. Finalmente, Ramón, ¿cuándo ves tú la libertad? Yo me vuelvo para acá un 12 de diciembre, 2 años después. Ingreso en 2011 y me vengo en 2013. ¿Y finalmente tu condena en España se acaba? Mira, para que veas lo que son las cosas. La de España, enero del 2014. Te digo porque es curioso. Me preguntas por las fechas de allí, las recuerdo todas. Si me preguntas por las de aquí, prácticamente no las recuerdo. Bueno, imagino que la situación vivida allí, la de aquí, no es la curioso. Misma. Por eso te digo, es curioso. Me estoy dando cuenta ahora que me lo estás diciendo, ¿eh? Ahora que me lo estás preguntando es cuando me estoy dando cuenta. No sé por qué. Una vez estás fuera, Ramón, ¿realmente valoras más la libertad? Mucho más. Yo hoy en día llevo una vida normal, trabajo, tengo mi trabajo, tengo mi hija, que gracias a Dios que estoy feliz porque he recuperado el tiempo perdido con ella. Tengo una buena relación con la madre, ha visto que estoy haciendo las cosas bien, llevo una vida normal y tenemos de mi hija de a semana cada uno. Es una pregunta, muchos dirán, pregunta tonta, pero bueno, ¿volverías a hacer lo que hiciste y lo que te llevó a pasar por esa situación? Pues nunca, es más, cuando yo volví a lo que es mi ciudad y pues oye, uno que siempre se ha movido en ese mundo y va viendo a la gente y lo primero, pues a ver si hablamos y nos vemos y quedamos, a ver si podemos hacer algo, y toda esa gente me la ha quitado de alrededor. Eso es lo que más claro tengo, al igual que el consumo. Es curioso porque Pedro Romero nos dijo exactamente lo mismo, que una vez vino aquí ya prácticamente se apartó de todo aquello, sí, y no tenía contacto, sí, con nadie excepto con una o dos personas que no tenían nada que ver con ese mundo. Claro, yo ese mundo sí que es verdad que lo he dejado a un lado por completo, pero por completo. Eso sí que, ya te digo, hoy en día estoy trabajando, me dedico a montar cubiertas de naves industriales y llevo una vida normal y me amoldo a un sueldo, pero vivo tranquilo. Eso sí que vivo tranquilo. Ramón, para terminar, ¿qué consejo le darías a todos aquellos que creen que ir allí y conseguir ese tipo de sustancias para venderlas aquí es un camino fácil? Pues mira, yo voy a responder a tu pregunta. Eso es el mayor error que he cometido yo en mi vida, porque yo pensaba que, como hemos dicho antes, lo tenía todo cuadrado, tenía comprado la salida allí, la llegada aquí. Es mentira todo. Todo eso es mentira. He conocido algún caso, pero es suerte.
no es que lo tengas cuadrado, es suerte, es que ha tenido suerte. Y otra cosa que me gustaría recalcar, que es en lo que yo insisto siempre para la gente que empieza en el menudeo de la venta de la droga o el consumo, que se creen que dicen, yo esto lo controlo, es todo mentira. Lo que pasa es que cuando te quieres dar cuenta, es tarde, porque estás tan metido que no te das cuenta, no lo ves. Y yo no digo que a todo el mundo que consume al final acabe teniendo problemas, pero te puedo asegurar que un porcentaje muy alto de la gente que yo he tenido alrededor lo han tenido, y del mundo del narcotráfico, toda mi gente o gente que yo he tenido alrededor, tarde o temprano han pisado la cárcel, todos. De hecho, yo pensaba que nunca la iba a pisar y la pisé tanto allí como aquí. Bueno, pues Ramón, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Igualmente. Y que nos cuentes tu experiencia. Y esperamos que con esto que aportemos un granito de arena y que, bueno, todo aquel que nos escuche, quizás no todos, pero bueno, si alguna vez se le ha pasado por la cabeza o está en edad de ello, pues que por lo menos tome nota de personas que pensaban que en su día eso era fácil y que al final podríamos decir que les llevaron a vivir la peor época de su vida. Sí, correcto. Yo simplemente decir que con que, no sé, por decirte algo, cualquier chico joven de hoy en día que está empezando y supiera que le ha llegado y le ha servido de algo, me doy por satisfecho, de verdad. Esperemos y estamos seguros de ello. Un abrazo, Ramón. Igualmente. En los últimos tiempos no ha habido nadie de quien se haya hablado tanto como el personaje que nos ocupa. Un personaje controvertido, amado y odiado en su país a partes iguales. Y quizás incomprensible para los que no vivimos en la cultura estadounidense. Vamos a hablar del siempre polémico Donald Trump. Y para hablarnos de este controvertido personaje, tenemos al otro lado de la mesa, Aníbal. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Para empezar, aclárame a mí y a todos los oyentes por qué has elegido este tema musical de entrada. Pues mira, estaba pensando, ¿qué música le vamos a poner a este caballero, no? Claro, podríamos poner barras y estrellas o algo así, hubiera quedado muy bonito, pero no, es que claro, no vamos a hablar de un personaje al uso. Sencillamente le pega la música de western, porque yo cuando vi ya cómo empezaba a moverse, nada más llegar, pensé, un nuevo sheriff ha llegado a la ciudad. O sea, esto realmente no es un western, es un spaghetti western, por mucho que este señor sea de Nueva York. Cuando dices que ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad, aunque suene en plan coña exactamente, ¿a qué te refieres? A ver, pues si no te has fijado, el hombre, con perdón de la expresión, de no es que sea más chulo que un 8, es que es más chulo que un 16. A ver, también tengo que decir en su favor, desde luego, que de momento todas las animaladas que estuvo prometiendo durante su campaña, a diferencia de los candidatos que tenemos por aquí, los presidentes estos que tenemos aquí de Chichinabo, el tío, nos guste o no, lo está cumpliendo. Todos pensábamos, no se va a atrever. Mira la que está liando. Este hombre es de desenfundar rápido. Realmente, vamos a decirlo así, ¿va a hacer tantos cambios Donald Trump? Sí, después hablaremos de... Hay un libro, creo que es de los años 90, que ya hablaba de la aparición de un personaje así, y no es un libro de profecías, es un libro de un filósofo americano. Y habló, pues, de las circunstancias que, si se daban, pues provocarían la aparición o de que ganara las elecciones un personaje de este estilo. Pero bueno, vamos a empezar un poquito pues hablando de este personaje. Sí, porque mucha gente pensará, ¿qué hace un personaje como Donald Trump en un programa de misterio?
Bueno, a ver, tiene sus misterios, entre ellos, pues bueno, muchas cositas que quizá no sabemos sobre él. O sea, porque este señor lo vemos aquí, pues, forrado de dinero, con ese ático tan elegante. Elegante, no se puede poner comillas en la radio, o sea, elegante, comillas, cierro comillas. Pintado todo de dorado, que es de un gusto más refinado que el más barato de los restaurantes chinos que podéis tener en vuestro barrio. Bueno, podemos pensar un poco en aquello, ¿no? De el hombre de negocios americano, hecho a sí mismo, bla, bla, bla. Pues no, este señor tiene la suerte que viene de una familia, pues, de mucho dinero. Y fue su papá y las influencias de papá las que le permitieron crear su primer negocio, que fue un negocio inmobiliario, ¿no? También hay que decir, porque ¿por qué no decirlo? Algo en su defensa. Algo bueno tendrá el hombre. Pues sí. Nada más llegar al poder, lo primero que ha hecho, bueno, antes de llegar al poder ya, dijo que renunciaba a su sueldo como presidente de los Estados Unidos. ¿Cuántos de los que tenemos por aquí, por mucho dinero que tengan, no tan solo no renuncian a ese sueldo que no les hace falta, sino que encima se dedican a rampiñar todo lo que pueden? Pero bueno, sobre este personaje nos vamos a encontrar, pues, varias absurdidades, ¿no? Sobre todo, pues bueno, ese doble rasero, con perdón, ya lo sé, a veces cuando hablo de Estados Unidos parece que le tenga manía a Estados Unidos. No, señores, no le tengo manía a Estados Unidos, sencillamente hay cosas que no entiendo, o en mi mente medio mediterránea, medio de Sudamérica, no me pueden entrar. Y es el doble rasero, ¿no?, con el que muchas veces se juega. O sea, este señor lo primero, pues bueno, empezó a hablar de los inmigrantes, empezó tal. La Torre Trump se construyó con trabajadores, en su mayor parte latinoamericanos, y bastantes de ellos ilegales, justamente para abaratar gastos. Esa es una. Después, a ver, como la mayoría de estadounidenses, menos los que están en la reserva, es descendiente de inmigrantes. Su madre, la señora Mary Ann, pues es escocesa, era escocesa, perdón, y se presentó en Estados Unidos con $50 en el bolsillo. Bueno, la tirada le ha salido bien, ¿eh? Desde luego, al que le salió mejor la tirada es al abuelo, que era alemán y compró un pequeño local y montó un prostíbulo. Pero bueno, hombres de negocios, pues ya se ve que han sido, ¿no? Muchas veces, pues claro, nos extraña estos personajes. ¿Cómo puede un personaje así llegar a ser presidente de Estados Unidos? Es peor. No tan solo es conocido, pues, por decirle obscenidades a las mujeres que trabajan para él. Es famoso por esto. E incluso, pues bueno, estuvo acusado de violar a su primera esposa. Pues bueno, él alegó en un alarde de igualdad entre géneros que la violación marital no existía, ya que el deber de toda esposa es estar abierta a complacer los deseos de su marido. Bueno, aquí ya estamos poniendo algo malo. Bueno, algunos pensarán malo, otros no. Bueno, eso ya lo dejo a cada uno. Y a exactamente, su cada uno ya que piense lo que quiera. Pero bueno, vamos a poner ya un puntito negativo en Donald Trump. Hombre, tiene unos cuantos, ¿no? Tiene unos cuantos. Pero desde luego ya nos podemos hacer la idea de la clase de persona que es. O sea, no es un político. Nunca ha sido un político este hombre. Realmente, quizá por eso lo vemos tan diferente o nos llama tanto la atención, ¿no? O sea, él, por lo que se ve venir, va a intentar controlar Estados Unidos, pues como controla sus empresas, que no son pocas, y bueno, una dictadura no la va a establecer porque no le van a dejar, pero sin embargo se le va a acercar bastante, creo yo. Desde luego las ideas claras. Pero, y perdona que te interrumpa, sí, tú dices sí. Que va a controlar Estados Unidos igual que controla sus empresas. En cierta manera eso sería bueno, ¿no? Sus empresas realmente son prósperas y dan como beneficio muchísimos millones. Bueno,
Sí, claro, el beneficio se lo da a él. Cuando tú empiezas a controlar un país con, digamos, con la misma mano que controlas una empresa, lo primero que haces es reducir gastos, ¿no? Y que es el primer gasto que reduces. El que, justamente, lo que son los beneficios de los trabajadores, ¿no? O sea, nos olvidémonos de aquello que decía el señor Ford, de paga buenos sueldos, vende barato, ten a los trabajadores contentos y encima van a comprar tus productos y tus productos se van a vender de narices, etcétera, ¿no? Aquí, olvídate, estamos en plan capitalismo moderno y salvaje. Pues entonces aquí llega la primera pregunta. ¿Por qué ha ganado las elecciones? Si la gente tiene tan claro que este señor los va a llevar a ser más pobres de lo que ya son. A ver, aquí el problema es justamente, lo quería guardar para más tarde, pero me voy a referir a un libro que es escrito por un filósofo norteamericano, se llama Richard Rorty, que pues escribió varios libros y entre los 80 y 90 escribió un libro, perdóname si me equivoco de fecha, que se llama Forjar nuestro país. En él hablaba de que llegaría un momento en que él habría un presidente elegido, ¿no?, por el electorado no suburbano, o sea, con la gente, digamos, de zonas rurales, etcétera, justamente como se ha dado el caso, que creen que el sistema falla. Que el sistema falla, que quieren un hombre fuerte en el poder. Esto significa para ellos, pues, que se va a eliminar del poder a los burócratas, a los que ellos llamaban vendedores de bonos, y a los profesores postmodernos. Justamente, él hablaba de este presidente sería, digamos, el fruto de lo que él llamaba el rencor americano. Y que eso conseguiría, de alguna manera, ¿no?, este hombre fuerte lo que haría sencillamente era acabar con todos los logros de los últimos 40 años, ¿no? Desde la igualdad de géneros, los derechos de los homosexuales, la igualdad racial, etcétera. Y bueno, pues en esto nos hemos encontrado, o sea, una serie de gente descontenta, pues que cree que, pues bueno, que esos inmigrantes, esos mexicanos, están allí, pues con permiso de no escrito, ¿no?, del gobierno, que les permite, pues, quitarle el trabajo a los americanos. A ver, una de las primeras cosas que se dijo es que si se echaba a los ilegales que están recogiendo, pues, la fruta, etcétera, pues el precio de la fruta, por ejemplo, en Estados Unidos, se dispararía y muchos, pues, pequeños agricultores tendrían que cerrar sus plantaciones. Pero bueno, vamos a lo de siempre. Este es de fuera y le dan el trabajo porque cobra una mierda. A ver, no, este viene y le dan el trabajo porque viene huyendo de la miseria y cobra una mierda por esto, sencillamente. Pero bueno, a veces la poca cultura, la cerrazón mental es lo que produce, pues, que personajes como este puedan subir al poder. No te digo yo, no te voy a poner la comparación con Hitler porque no tiene nada que ver, ni mucho menos, pero bueno, esencialmente, y creo que sí que es lo que está pasando. Bueno, acaba de empezar su mandato. Sí. Veremos si con el tiempo, si no le paran los pies, a ver, él ha empezado fuerte, ¿no? Llevaba poquito, ya montó el lío con el prohibir la entrada de gente de varios países de religión mayoritariamente musulmana, gente incluso en primer momento que tenían su tarjeta de residencia y trabajaban en Estados Unidos y habían ido de vacaciones, habían ido a visitar familiares y se encontraron que no podían volver a Estados Unidos. Normalmente nos encontramos con que presidentes de nuestro país, bueno, vamos a decir en general, nunca cumplen lo que dicen. Sin embargo, con Donald Trump se está dando la situación inversa. Este señor desde el minuto uno está haciendo todo lo que dijo en su campaña electoral. Sí, exactamente. A ver, la gente no se creía que fuera a hacerlo o intentar hacerlo, pero sí. Pero es lo que te digo, es la diferencia entre un señor que quiere, pues, controlar aquello como una empresa, que no un político. Que ya sabes que el político te vende la moto, te embellece las cosas, te las pinta de verde, les pone un lacito
y hoy, hoy, qué bonito, y donde dije Diego, digo Diego, ¿no? Otras cosas curiosas, pues buscando datos sobre Trump, ¿no? Porque realmente Trump se habla mucho y se dicen muchas tonterías, también te lo digo. Existe un baremo con un coeficiente de inteligencia, pues comparado, de los presidentes más inteligentes de Estados Unidos. Y parece ser que, a pesar de que no existe o no se conoce ningún test de inteligencia pues realizado por Donald Trump, por deducción, algunos psicólogos han dicho que quizás el presidente con más nivel de inteligencia que ha tenido Estados Unidos nunca. O sea que no es un hombre tonto. Tonto no es, desde luego que tonto no es. Perdona, ha llegado donde ha llegado. Por mucho que haya tenido el apoyo de papá, por mucho que sea un fascista, algún día habrá la gente que explicarle un poco la definición de fascista, porque en cualquier cosa que se le sale un poco del concepto le llaman fascista. Es un hombre de derechas, muy a la americana, y un poco pasado de vueltas, con unas ideas, pues, quizá extrañas, o casi, ¿no? Que te digo, de western, ¿no? Soy el sheriff, aquí me planto, y al primero que toque el pastel de arándanos de la tía Molly, le descerrajo un tiro entre ceja y ceja, ¿no? Hemos contado lo malo de Trump, quién puede salir perjudicado, pero ahora vamos a hablar del otro bando, los que pueden salir beneficiados. ¿Beneficiados? Supongo que los ricos, evidentemente. A ver, en algunos aspectos, sí, claro, los ricos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo fue pues salir del Pacto Transpacífico, cosa que cierra buena parte del comercio pues con China, con Japón, etcétera. Claro, eso obliga a muchas empresas de Estados Unidos a empezar a fabricar componentes que antes compraban muy baratos en Asia. Eso, digamos, va a hacer que las empresas inviertan y que se creen puestos de trabajo. También va a hacer que los productos se encarezcan mucho, con lo cual baje el consumo. ¿Será bueno o será malo? Pues no lo sé. Yo no soy economista. Yo, sabéis que me dedico a la tripería, entre otras cosas. Y el miedo que tiene cada uno en su propio país de que las acciones de Donald Trump nos afecten, ¿tiene sentido? A ver, a pesar de que la potencia siempre, bueno, lleva años diciéndose que la potencia del siglo XXI va a ser China, el mundo occidental vamos a rebote de Estados Unidos. Lo que pase en Estados Unidos nos va a arrastrar a todos. Si hay una crisis enorme en Estados Unidos, como la que hubo hace pocos años en la que todavía no hemos salido, empezó por Estados Unidos y nos arrastró a todos. Olvidaos de Zapatero y de las cosas que va diciendo el PP por ahí. La crisis empezó por Estados Unidos y los préstamos basura. Y por ahí arrastró toda la economía mundial. Y lo que pase en Estados Unidos, tarde o temprano nos llegará. Igual que cuando sale un refresco nuevo, aquí nos acaba llegando, aunque sea 20 años más tarde nos acaba. Yo pensaba que aquí tenemos la suerte de no llegar al Dr. Peppers y no lo he visto en el Carrefour. Y eso es más malo que pegarle un padre con un calcetín sudado. ¿Podemos decir que Donald Trump es el anticristo? Pues no, suena coña, no, pero no. Es que se está diciendo, ¿eh? Sí, también se decía de Obama. También se ha hablado de que, bueno, está dominado por los Illuminati. También lo estaba Obama, también lo estaba Clinton. A ver, Donald Trump, yo para mí, lo voy a definir con una palabra quizá un poco campechana, es un flipado. Pero el anticristo, no. O si no, realmente sí que vamos a tener que hacer caso cuando Robertux dice aquello de el diablo está en horas bajas. Está en crisis. Está en crisis, correcto. Como ya te he dicho, o sea, siempre está el conspiranoico de que el último presidente que sale elegido o el que le gira un poco la idea de cómo tiene que ser un presidente de Estados Unidos es el anticristo. No sé cuántos anticristos ha habido en la sala oval, pero realmente nos encontramos con un señor que, bueno, es un poco radical en sus planteamientos, sencillamente. Se ha colocado y ha sabido buscar su electorado, como te he dicho y como decía este caballero,
pues que es la gente de fuera de las ciudades, que quizá pues tienen una forma de ver las cosas más cerrada, ¿no? Más conservadora que no el de la ciudad, que ya por antonomasia quizá está más hecho a lo que le llegue, ¿no? Yo es que en esta situación realmente me encuentro raro, los oyentes también, el que aún esté escuchando la parte de Trump, porque muchos dirán, bueno, ¿qué pintan la parte política en un programa de misterio? Me vuelvo a repetir. Pero, sin embargo, he querido tratar este tema porque mucha gente ya avecina que con este cambio electoral en Estados Unidos viene el fin del mundo, sí. Viene un cambio de la nueva era, un nuevo ciclo, prácticamente bueno. Que es lo peor de lo peor que nos podría haber pasado. A ver, me estamos hablando de un señor que, bueno, una de las cosas que tiene, no digo si es bueno o malo, quizá muchos de los que escucháis os pasa, no diré que es bueno o malo, sencillamente, pues bueno, es hacérselo mirar un poquito. Es un caballero que en bastantes momentos pues se ha creído a pies juntillas lo que aparece en internet. O sea, Trump estaba convencido, y más lo declaró en su momento, porque lo había leído en no sé qué página, que por ejemplo que Obama no tenía nacionalidad americana. Eso corrió por internet, este bulo. Y Donald Trump se lo creía. O por ejemplo, él estaba convencido que el cambio climático no era cuestión de la industria, era una conspiración de China. Ahora él niega el cambio climático. Durante la campaña lo dijo varias veces. No, ¿qué cambio climático? Si aquí hace frío. Me acuerdo que salió un meeting por la televisión y hacía cachondeo con el tema. Claro, los conspiranoicos tienen un as siempre guardado en la manga. ¿Y qué as es ese? Te pregunto a ti, don Jorge Ríos. ¿Qué as es ese? Sí, amadísimo director. ¿Los estadounidenses tienen siempre un as guardado de una bomba nuclear? No, los conspiranoicos siempre tienen uno, que es Nostradamus. Bueno. Nostradamus es ese señor francés, ese profeta, ese visionario, pues que escribió pues sus centurias, y las escribió de tal guisa que a toro pasado puedes interpretar cualquier cosa de la manera que quieras. No critico a Nostradamus, critico a la gente que utiliza o manipula, ¿no?, las centurias de Nostradamus y sus cuartetas para ver al diablo donde solo hay una vaca moviendo el rabo, y eso es lo único que tiene cuernos. Porque, en una de las cuartetas, perdonadme los expertos en Nostradamus si tengo mis apuntes mal, creo que es la cuarteta 40 de la primera centuria, habla del gran aullador y del gobernador del ejército. Ya han salido pues los estudiosos o pseudoestudiosos diciendo que ahí se está refiriendo al ejército americano, y el gran aullador es Donald Trump, por la forma que tiene de comunicarse tan agresiva, etcétera. Aquí ya nos habla, pues, Nostradamus del rubio de la nariz ganchuda y de una guerra que empezará entre dos potencias, que será la releche y va a durar 27 años. Pero es más, o sea, llegan a justificar, porque ya no me acuerdo en cuál de las cuartetas habla de trompetas y asocian trompeta con Trump. Es un poco... Aquí nos encontramos con la misma historia de siempre, ¿no? Alguien escribió hace siglos un libro, sí. Y sí o sí hay que darle un significado y hay que dar por verídico todo lo que sí. Cuenta. Por lo tanto, palabra por palabra, se intentará buscar una coincidencia para que tenga una base sólida, para realmente poder decir, bueno, Nostradamus era un prodigioso, Nostradamus veía cosas que los demás no. A ver, Nostradamus realmente veía cosas que los demás no, si no hubiera escrito lo que escribió. Y es muy fácil interpretar a Nostradamus y justificar pues ese lenguaje tan críptico que usa para hablar de la Segunda Guerra Mundial, tal, siempre a toro pasado. Claro, engancharse a lo primero que te viene, y que ya nos toca, el apocalipsis,
ya nos toca, ya nos morimos, ya de aquí nada. Luego las noticias os lo digo. Y todo esto, y empezar a interpretar cosas. Yo siempre me acuerdo de un libro de Pepe Rodríguez que se llamaba Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, cuando hablaba de las profecías sobre Jesucristo. Claro, él decía, a ver, las profecías que hay en el Antiguo Testamento, que se supone que hablan de la venida de Jesucristo, en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, pasa lo mismo con las centurias, son tan vagas, y él ponía un ejemplo. Abrimos el Antiguo Testamento por tal página. Y decía, y con su arco derrotará a los más poderosos ejércitos de la tierra, bla, 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 bla. Dice, están profetizando la llegada de Rambo. Quiero decirte, una profecía muy vaga, sacada de contexto, te puede servir para cualquier cosa. O sea, yo ahora mismo te podría sacar una profecía de Nostradamus y decir que está profetizando de que Jorge Ríos es el anticristo. Y me quedaría tan pancho. Y demuéstrame lo contrario. Y posiblemente sea cierto. Bueno, entonces sé que está el diablo, no las pajas, tío. Lo llevamos muy mal, muy mal, muy mal. Y bueno, y realmente no me voy a extender mucho más con los misterios de Trump, porque tampoco es que tenga tanto misterio, aparte de ser un señor, pues bueno. Que no coincide mucho con mi pensamiento político y no me cae muy simpático, aunque reconozco que tiene su gracia, como la tuvo Ronald Reagan en su día. Pero va, háblanos, que sé que te queda... Y me queda la gran exclusiva, no sé si es exclusiva o no, no sé si lo ha dicho alguna radio o no, pero me da lo mismo, yo digo que es una exclusiva, y punto, porque me mola mucho decirlo, la gran exclusiva para Informe Enigma. ¿Cuál es la pregunta que tiene la gente desde que Trump apareció en público por primera vez? ¿Cómo se peina Donald Trump? ¿Cómo se peina Donald Trump? El peinado Donald Trump es uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Bueno, casi tanto como los códigos nucleares. Sin embargo, expertos perruqueriles, por decir peruqueros, perdonad, me ha salido el catalán de perruqué, pues han llegado a la conclusión de cómo se peina Donald Trump para conseguir ese elegante toque que le hace merecedor de que una polilla lleve su nombre. Pues se necesitan 8 movimientos diferentes de peinado, ahí es nada. Se peina el pelo de atrás hacia adelante. Después, el cabello del costado se engancha con unas extensiones detrás de las orejas. Y para conseguir ese toque elegante, ese toque de distinción que le caracteriza, pues se peina el flequillo hacia arriba y después hacia atrás. Todo esto bañado por litros y litros de laca, que no pasa nada si los usa el señor Trump, porque sabemos que el cambio climático es un invento chino, consigue ese peinado que todos envidiamos y que Jorge Ríos se pone verde de envidia porque no puede hacérselo. Eso sí que es un misterio, el peinado de Donald Trump. Pues, misterio resuelto. Misterio resuelto. Pues ya está, hasta aquí llegamos con el presidente que supuestamente nos va a hundir el mundo entero, que nos va a llevar a la Gran Guerra. No. El anticristo, el apocalipsis, ya viene de la mano de Donald Trump. No, si ayer se acabó el mundo. Ah, ¿se acabó ayer el mundo? Ayer el día 16 se acabó el mundo, que nos llegaba ni virus, tío. Pues no me he dado cuenta. Otra vez. Era el 15, ahora no, ahora era el 16. Bueno, pues hasta aquí Donald Trump, gracias Aníbal. Venga, gracias, Jorge. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.
Y ahora sí damos la bienvenida a Jack Fletcher. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo? Muy bien, nuestro aventurero enigmático. Enigmático. Bueno, mientras no me llames Indiana Jones, todo bien. ¿No te gusta Indiana Jones? No, nada. ¿No es real? No es real. ¿No se parece para nada a la realidad? Base que no, ¿eh? Últimamente me estoy llevando muchas decepciones con ese tipo. Bueno, prácticamente con todo. Porque cuando uno no está metido en este mundillo, todo le parece que es verdad. Pero a medida que vas conociendo personas, te das cuenta que el cine ha hecho un daño tremendo. Sí, bueno, esto no deja de ser una película de aventuras y de correrías para arriba y para abajo. Pero es que parece que es el único referente que existe, ¿no? En cuanto alguien se pone un sombrero y se va de aventura por ahí, ya va de Indiana Jones. Y eso llega a ser molesto, ¿no? Esto es como cuando en la militaria, que tú sabes muy bien que yo practico también militaria, o sea, colecciono uniformes de época y de vez en cuando con grupo de loquitos como yo, pues nos juntamos y nos lo ponemos, ¿no? Pues como voy con un salacot, me dicen Tintín o cosas así, ¿no? La gente es que está como muy estereotipada, ¿no?, en este tipo de cosas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si podemos evitar el Indiana Jones, tanto mejor. Que lo quieres usar, bueno, úsalo, pero no me hace... No te preocupes. Jack, ¿de qué nos vienes a hablar esta noche? Pues a ver, os vengo... Esta vez no vamos a hablar de la selva, nos salimos un poquito de la selva, esta vez nos vamos al desierto. Nos vamos al desierto de Coipasa, en Bolivia. Eso voy a resumirlo lo más posible, porque ¿de cuánto tiempo disponemos? 3 horas. Bueno, entonces me puedo enrollar como las persianas. Bueno, pues os cuento. Este viaje lo hice, si no recuerdo mal, fue en 2012 o 2013, no recuerdo bien. Y bueno, fui a Bolivia. Bolivia es un país maravilloso, a mí me encanta Bolivia, pero es un país muy primitivo, las cosas como son. Y por eso precisamente me gusta, porque es primitivo y la gente es muy muy sencilla, es muy muy noble, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Pero a mí Bolivia por Bolivia, pues no me interesa especialmente. O sea, tú me conoces muy bien, tú sabes que a mí los paraísos turísticos a mí no me van. Yo no voy nunca a esos lugares, porque si voy es porque paso por ahí, pero nunca por gusto propio, ¿no? O gastar dinero para ir a un sitio así, porque los viajes siempre los pago yo. Entonces yo prefiero ir a sitios donde yo voy a aprender algo, donde está perdido en el culo del mundo, pero donde yo sé que le voy a sacar rendimiento a este viaje, ¿no? Bueno, pues cuando llegué a Bolivia, me trasladé a la localidad de Oruro, que es una ciudad importante de allí, y porque el lugar que yo quería visitar, que es una etnia que se llama los Uchumataku Chipaya, ya sé que el nombre suena muy de coña, pero ese es el nombre, pues estaban no muy lejos de esa localidad. O sea, no muy lejos, te estoy diciendo unos 100 kilómetros, ¿eh? Pero el núcleo poblacional importante más destacado es Oruro. Bueno, cuando llegué allí, dije, bueno, a ver cómo demonios hago yo para llegar a este lugar. Porque no es fácil, porque claro, los turistas no van a este sitio. ¿Cómo llego? Entonces fui a la unidad de cultura y turismo de la ciudad, y allí no supieron decirme. Yo cuando les hablé de los chipay, de los qué, ¿quiénes son? No tenemos ni idea. Digo, pues sí que empezamos bien. Hasta que al final una persona que estaba por ahí paseando me dijo... creo que sé dónde están, pero para llegar allí te va a costar, no va a ser fácil. Vas a tener que ir a nuestro mercado, pero al mercado no donde van los turistas, sino a nuestro mercado donde vamos nosotros, los bolivianos. Y los bolivianos van con las mujeres con sus sombreritos, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, para quien no tenga claro lo que es Bolivia, pues van con sus mantitas, con sus sombreros hongo, y en fin, ese tipo de gente. Bueno, pues me dijo que quizá había un autobús que salía hacia esa zona. Bueno, cogí un taxi, me fui al lugar. Ya en el lugar ya me miraban raro, como diciendo, este tío que hace aquí, este blanquito, ¿qué demonios hace aquí? Porque es atípico ver a un turista, ¿no? Un mochilero en este caso, que iba con mi mochila, bambando por esos lugares. Y bueno, yo fui preguntando a la gente, algunas subían, había muchas mujeres, las mujeres subían, se iban corriendo, no soy tan feo, ¿eh? O sea, subían porque se extrañaban, ¿no? ¿De qué quiere este? La cuestión es que al final me dijeron, mira, ese autobús que tienes ahí, ese va hacia la zona. Y dije, tómalo ya. Y bueno, yo fui para el autobús, me subo, me dice, sí, pasamos cerca, pero no vamos al sitio, pasamos cerca.
Digo, bueno, ¿y cuándo pasa otro autobús? Dice, no, no, hasta dentro de un mes, dos meses o tres, no vuelve a pasar otro. Digo, madre, o sea, hasta dentro de un mes, dos meses, tres meses, sí, no pasa ninguno más. No. Y ese es el que más cerca te podía dejar. En efecto. Y cerca puede ser a kilómetros. A kilómetros. De hecho, ahora verás. Bueno, este autobús tenía un destino, autobús por llamarlo de alguna forma, no era un autobús, era una vieja cafetera. Pues en este autobús, cuando subo, porque claro, tomé la determinación de ir en ese momento, yo no podía esperarme, si me espero no voy. Y cuando yo voy a estos lugares, voy con todas las consecuencias del mundo. O sea, me lanzo, esto sí que es lanzarse a la aventura, ¿no? Aunque yo no soy un aventurero, no me considero un aventurero, porque el aventurero es aquel que hace cosas por hacerlas, por la sensación del peligro y de, yo no soy así, o sea, yo voy porque hay algo que me interesa en ese lugar, si no, no iría, y eso obviamente me convierte, pero por defecto, en un aventurero, pero no lo soy, no lo soy en absoluto, o sea, no tengo el espíritu aventurero real, ¿no? Y cruzar, perdona que te interrumpa, Jack, sí, y cruzar una frontera, digamos así, sin permiso, con otro explorador perdido en medio de la selva, ¿eso no será aventurero? Sí, claro. Ah. Claro. Pero eso es circunstancial realmente, ¿no? O sea, la verdad es que si hay algo interesante en ese lugar, hago lo que sea. O sea, lo tengo muy claro, lo que sea. Pero tampoco me lanzo por lanzarme. Bueno, me voy aquí porque sí, por las buenas. No, si no hay nada interesante al otro lado, no voy. O sea, soy así. O sea, prefiero quedarme en casa, comerme mi buen bocadillo y no comer las cosas cochinas que he comido. Ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que en el autobús te lleva por un desierto polvoriento durante horas y horas, no me acuerdo cuánto fueron las horas, fueron pues 8 o 9 horas de camino, no, quizá un poco menos, no, fue unas 6 horas aproximadamente, por caminos polvorientos. Bueno, yo fui haciendo un balance de lo que tenía en la mochila, sobre todo de la comida, que era lo que más me preocupaba, y amigo mío, aquí fue donde me sorprendí, dije, pero si no tengo comida. Y tengo dos cajitas de galletas, pero de las pequeñas, o sea, dos bolsitas de galletas, un litro de agua y ketchup, muchísimo ketchup. Se ve que, no sé, cuando pasaba por algún lugar de McDonald's o algo así, se ve que los iba coleccionando, porque tenía un montón de sobrecitos de ketchup. Y dos bolsitas de sopa instantánea, de esas de las pequeñas. No tenía más alimento que ese. Digo, ¿dónde me estoy metiendo yo, no? Bueno, cuando llegamos al lugar, el tipo frena, me dice, por aquí. Están por allá, creo que están por allá. Ya te apañas tú como puedo, yo tengo que seguir hacia Chile, ¿vale? De acuerdo. Me bajo allí en un páramo yermo, no hay absolutamente nada, a mi espalda hay dos casitas, solo se oyen perros ladrando por ahí, y sé que esa es una zona donde hay animales peligrosos. Y yo digo, bueno, ¿qué hago aquí? O sea, ¿cómo me muevo yo de aquí? O sea, ¿qué voy a tener que dormir aquí en el desierto? Sin nada, o sea, no tenía ni saco de dormir siquiera, porque claro, son países cálidos y yo no llevaba saco, o sea, simplemente llevaba pues una manta y se acabó. Y digo, bueno, pues muy bien, aquí está todo muy bien, veía hasta pájaros graznar encima de mi cabeza, ¿no? Digo, bueno, esto sí que es como las películas, ¿no? Solo falta que vengan buitres y se hagan una espirada encima de mi cabeza. Bueno, la cuestión es que veo a una mujer un poco más alejada, sentada en el suelo, rodeada de cachivaches, de un montón de trastos. Y digo, bueno, por lo menos hay una persona humana aquí. Me acerqué a ella y le pregunté, digo, mira, es que quiero llegar a Chipaya, o sea, ¿usted sabe cómo se llega al lugar? Y me dice, sí, yo soy Chipaya. Digo, joder, salvación, ¿no? O sea, mi marido viene ahora con la furgoneta y podemos ir al lugar. Vale, perfecto. Yo les ayudé a cargar todos los pertrechos que tenía allí. Me dieron una manta, porque era una Ford F100, de estas que, viejísima por cierto, de estas que tienen la parte trasera abierta. Ahí me monté, con todos los trastos, y me dieron una manta que olía a muerto, o sea, olía que apestaba. Pero bueno, había que taparse porque ahí hacía frío. Y ahora, y en marcha. 8 horas de camino, ya era totalmente de noche. Eso sí, el cielo más impresionante que he visto en mi vida fue en ese viaje. Pero yo tampoco sabía muy bien a dónde iba. Yo digo, bueno, ¿y si estos ahora me degüellan aquí y me roban? O sea, tampoco sé realmente si son chipayas o no, porque no iban con el traje tradicional. Iban vestidos normales, con sus caras indianas. Yo los reconocí, me parecieron que sí lo eran, pero no estaba del todo seguro. Bueno, al final llegamos muy entrada la noche. Es el único vehículo que existe en el lugar, el único, y lo usan para todo, y solo hay una persona que conduce. Y bueno, llegamos al sitio y vino a recibirme una persona, un indio. Ahí no hay luz en absoluto, no hay luz eléctrica,
Y yo lo vi con el traje tradicional chipaya, entonces dije, vale, ya lo tengo claro, estoy en el sitio correcto. Me invitaron muy cordialmente a entrar en una habitación, dije, esto es para usted, usted puede dormir aquí, llena de trastos, había de todo allí. Y bueno, encendí unas velas como pude, porque en ese lugar, como está tan alto, sobre el nivel del mar, pues cuesta mucho respirar, o sea, no hay casi oxígeno, entonces hasta encender una vela cuesta. Pero bueno, como pude, encendí unas velas y bueno, ahí pasé la noche. A la mañana siguiente me levanto y voy buscando a mi anfitrión, ¿no? A ver si lo encontraba por ahí o quien fuera. Fui llamando, no había absolutamente nadie, vi que había una casita, son cuatro casas de argamasa. Este lugar se llama Santa Ana de Chipaya, pero un poco más allá, que luego os hablaré de eso, es donde están sus viviendas tradicionales, ¿no? Ahora os hablaré de eso. Bueno, yo fui preguntando quién hay, a ver si había alguien, no había absolutamente nadie, y había una puerta entreabierta, la abrí del todo, y me sorprendí cuando vi lo que había colgado en el techo, ¿no? Habían flamencos, o sea, los clásicos estos pájaros flamencos, estaban totalmente pelados, pero también había otra cosa. Habían ratas muertas y peladas. O sea, estas personas no comían pollos, comían flamencos y ratas. Precisamente, no comían pollo. O sea, su comida en cuanto al tema cárnico son este tipo de animal. Y la rata, que es lo que yo más odio, es el animal que yo más odio en la tierra, me da mucho asco. Dije, si eso es esto lo que voy a tener que comer, pues estoy bien jodido, ¿no? O sea, a ver, bueno, tendré que comer ketchup todos los días, no tengo otra cosa, porque rata no voy a comer. Yo puedo comerme lo que sea, pero rata no. Al menos si yo sé que estoy comiendo rata, eso sí que va a ser que no. Bueno, la cuestión es que seguí caminando por ahí, buscando a gente, y digo, joder, si no hay nadie, ¿cómo es posible? Yo sabía que había un censo muy general, tampoco está muy claro, pero es un censo, a fin de cuenta, que habla de que hay 1.500 individuos en el lugar, que no son pocos. Y no ver a absolutamente nadie, pues me llamó la atención. Había mucho viento, con polvo, y de nuevo los pájaros graznando sobre mi cabeza. Seguí caminando, llegué a un sitio que se llama el río Lora, o el Lauca, y a la otra parte, es un río bastante, bastante extenso, aunque poco profundo, y a la otra parte se ve un desierto. Y allí sí que están los putucus. Los putucus son las casas tradicionales de los Uchumataco Chipaya, ¿no? Que son, me parecen hongos, son como honguitos. Y al fondo el Sajama, que es un volcán extinto, que es una preciosidad. El paisaje era precioso, eso sí que te lo garantizo. Esto era una absoluta preciosidad, inmaculado, perfecto, ¿no? Y bueno, este volcán, que es el más alto de toda Latinoamérica, se veía perfectamente ahí al fondo, ¿no?, con su cumbre nevada, o sea, una preciosidad del lugar. Yo veía que en el fondo se aproximaba algo, como una especie de viento o algo así. Y bueno, no sé qué será eso. Bueno, yo sigo buscando a gente y de repente oigo una voz a mi espalda que me dice, si hoy quieres vivir, véngase conmigo o no sale de aquí vivo. Me doy la vuelta y me veo a un chipaya vestido con su traje, se presenta como Eloy. El nombre indígena ni te lo digo porque es impronunciable, pero su nombre cristiano es Eloy, y me dice que tenemos que ir a su casa porque el Kisogo se acerca. Y yo digo, ¿qué es el Kisogo? Me dice, tenemos que irnos ya. Digo, bueno, yo vuelvo a donde estoy hospedado, recojo mis cosas, y digo, no, ya o mueres, porque esto está más lejos que el sitio donde tenemos que ir. Y bueno, pues, y para hacer eso había que cruzar el río, pero el río estaba helado, o sea, habían capas de hielo por encima que tuvimos que ir rompiendo y por ahí caminando. El agua llegaba hasta el pecho. Imagínate cómo corta eso la respiración. Era muy difícil caminar por ahí porque me resultaba muy complicado, ¿no? La impresión a mí me cortaba la respiración. Pero yo, y además vestidos, claro, nos tuvimos que meter vestidos. Pero yo veía a este indígena que caminaba como si nada. Digo, oh, este no va a ser más que yo, hombre. Entonces, fue por eso que aguanté. Lo que pasa es que a medida que avanzaba contigo por a mitad de camino, las piernas se me estaban congelando y ya no podía ni andar. Digo, al final me voy a caer y se me va a llevar la corriente. Me lo veo venir. Al final conseguí llegar al otro lado y corriendo nos metimos en una de estas chozas donde estaba su mujer y su hija y cerramos la puerta. Y enseguida entendí que era el Kisogo. El Kisogo es un viento salvaje, es una tormenta de hecho, como el Dust Bowl en Estados Unidos, que en los años 30 pues afectó a gran parte del país durante más de 10 años,
que mató a muchísima gente, de hecho, porque la gente respiraba polvo y acabaron muriéndose, ¿no? Y cuando estas cosas ocurren, que yo pensaba que no existían más. Había oído que algo en China había, pero no sabía que en Bolivia existía también, ¿no? Bueno, fue tremendo. O sea, la tormenta de arena es espectacular de escuchar, claro, porque es que no puedes salir fuera, si sales mueres. O sea, se te lleva el viento y aparte solo respiras que arena. Y bueno, ahí estuvimos por bastantes días, no pudimos salir. Me dieron de comer quinoa, afortunadamente, eso fue lo que me salvó la vida, porque si tengo que comer rata, si en ese viaje adelgacé, como adelgazo en todos los viajes, en este hubiese adelgazado muchísimo más, ¿no? Hubiese venido famélico. O sea, entendemos ya que la tormenta duró días. Sí, duró días, claro que sí. Duró por lo menos unos 4 días aproximadamente. Y que era imposible salir. Se frenaba un poquito, luego regresaba, se frenaba, regresaba, y así estuvo. Y bueno, hablando con este hombre, esto da para un libro, te lo digo. De hecho, en el futuro pienso escribir un buen libro sobre tanto esta experiencia como otras, pero ya en el contenido profundo, ¿sabes? De las cosas interesantes, lo que para mí es interesante, fuera de todo lo meramente anecdótico, aventuresco, ¿no? Escribiré un buen texto sobre ese tema. Y bueno, estuvimos hablando sobre su filosofía, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, de entenderlo, que eso es algo que a mí me fascina dentro del mundo indígena. Por eso busco los que son más puros, porque los que están ya culturizados a mí ya no me sirven. O sea, han perdido toda su forma, todo su contenido, para mí ya no sirven. A mí me gustan aquellos que tienen todavía su forma de ser, que son quienes son. Porque de ahí es de donde se saca petróleo, ¿no? De ahí es donde realmente se saca el conocimiento y el saber, que es lo que a mí me interesa. Bueno, después de transcurrir estos 4 días, por fin conseguimos salir y ya vi que habían chipayas por ahí, ahora sí. Claro, todos se habían ocultado, no veía nadie precisamente por eso, porque venía el Kisobo, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos salir y yo fui allí a una cosa en particular. Vamos a ver, esta es una etnia. Es una de las etnias más antiguas que existen en Sudamérica, la más antigua. Es de la antigua nación Uru, o sea, para que os hagáis una idea, que no lo sepa, que lo busque por internet, enseguida lo va a ver. Y son descendientes de esos. Y han mantenido una pureza, o sea, son más antiguos que los incas, para que os hagáis una idea, ¿no? Mucho más antiguos que los incas. Y esto para mí es fascinante. Y verles es estar en un entorno como ese, es estar... estar hace 500 años atrás. O sea, no estás en un tiempo moderno, estás en un tiempo antiguo, muy antiguo. Y solamente esta visión ya es fascinante, ¿no? Bueno, trabé amistad con ellos, de alguna forma, porque son muy complicados. Hablar con los indígenas, sean de donde sean, es muy complicado siempre, es muy difícil. Estos son muy amables, no son peligrosos, siempre están con una sonrisa en los labios, pero no te dicen nunca un carajo. Ese es el problema, nunca hablan. Y entonces, lo que a mí me interesaba de ellos es... yo leí hace muchos años un librito, que más que un libro era un manuscrito, que compré en la Feria de Madrid, en la Feria del Libro de Madrid, lo vi ahí tirado, y dije, esto, hombre, curioso, no me acuerdo lo que me costó, muy baratito, lo compré y lo leí. Y era de un tal Adriano Gatto, un italiano, que hizo un viaje por diferentes países de Latinoamérica. Todo muy... O sea, nada era destacado en el libro, simplemente hablaba pues de su viaje, ¿no? Pero lo que pasa que fue en los años 50, que eso ya hace que el tema sea más interesante, porque en esa época todo era más puro. Pero curiosamente acabó en esta etnia. Yo no sé cómo demonios llegó, pero llegó a esta etnia y contactó con un chamán que le hizo partícipe de un ritual con una especie de alucinógeno desconocido. Yo he leído todos los trabajos habidos y por haber sobre los chipaya y en ninguno de estos trabajos habla de esa droga, como si no existiera, como si eso no fuera real. Entonces yo quise ir a confirmar si esto existía o no existía. Bueno, me llevaron ante una comisión de venerables, de los jefes de la etnia, los apus, y cuando llego allí, pues me interrogan, ¿no? ¿Qué hacía yo ahí? ¿Por qué estaba yo allí? ¿Qué era lo que deseaba? Digo, bueno, pues quería conocerlos, vengo de muy lejos. Pues no les digas España, porque no saben situarlo en un mapa, no tienen ni idea. Vengo de muy lejos. Ellos sabían que yo era una cosa rara, entonces evidentemente yo era de muy lejos. Y bueno, pues hablando con ellos, les dije también, es que me interesa esto. Me interesa esta planta que os pone en contacto con vuestros malkus, ¿no? Para ellos los malkus son entidades
espirituales, ¿no? Como sus dioses tutelares. Y yo lo que quiero es conocer esa planta. Se me quedaron mirando, solamente con la mirada ya me quedó claro que existía la planta, porque se sorprendieron. Y me dijeron, me lo negaron categóricamente, que no tenían nada de eso. Pero era curioso, aquí adiviné otra cosa. A cada pregunta que yo hacía, a cada cosa que yo comentaba, los hombres miraban a unas mujeres que estaban sentadas en unas sillas en un lateral. Las miraban y ellas decían sí o no según mi pregunta, o sea, y según mi respuesta, ¿no? Y me di cuenta del alto contenido matriarcal que había en esa sociedad tribal, ¿no? O esa es otra de las cosas que nunca se ha escrito sobre los chipaya. Nunca se ha hablado de eso. Con el tiempo confirmé que las mujeres tienen un poder de decisión importantísimo en ese lugar. Las feministas... En ese lugar y en todo el mundo. ¿Cómo? Digo que en ese lugar y en todo el mundo. Sí, pero no como en ese lugar. En ese lugar se notaba que eran poderosas, eran jefas, o sea, mandaban de verdad. No como aquí. Claro, aquí siempre se dice, ¿quién manda en casa? Las mujeres, sí, pero son... Al final somos iguales. No, allí no. Allí tienen un poder real, un poder establecido real. Y de hecho, las veces que intenté contactar con ellas, hablar con ellas, no hubo posibilidad. O sea, me miraban muy amablemente, pero nunca pude hablar con ellas. No me dejaron. Y es bastante singular, ¿no? Bueno, la cuestión es que con ellos fue todo fascinante. Me hablaron de... Bueno, participé en varios rituales. Me hablaron de una cosa llamativa, que es una cosa, otra vez, me lo vuelvo a encontrar, siempre me encuentro con esto, ¿no? El diluvio universal. Ellos me hablaron de que hubo un diluvio, ellos no le llamaban diluvio, ellos le llamaban tormenta de barro, y que otrora, en tiempos antiguos, esta cosa existió, ¿no? Esta tormenta se dio sobre la Tierra y que arrasó con toda la humanidad, y que ahora esta es una nueva humanidad, donde los chipaya, pues evidentemente están destacados por encima de los demás, evidentemente, eso, todos los indígenas hablan de sí mismos como de los mejores, ¿no? Pero es curioso que me encuentre en una sociedad iletrada, en una sociedad sin los avalorios de la cultura occidental, aunque hablan castellano, lo cual para mí es un factor interesante, y hablan castellano porque el siglo pasado hubo un comité eclesiástico que se pasó por el lugar y les enseñó a hablar español, pero por suerte no tragaron con la religión. Entonces dijeron, fuera de aquí. Pero se quedaron con la lengua, lo cual está muy bien, ¿no? Pero por todo lo demás son exactamente igual a como eran en la época de los incas, ¿no? Y eso, y porque tienen un coche. Los jóvenes ya es otro cantar. Los jóvenes están como con ganas de irse de ese lugar, por desgracia. Están abandonando todas las tradiciones. Se quieren ir a trabajar a Chile. Esos típicos dramas que uno se encuentra entre el mundo indígena, que también es otro tema que me veo por todas partes, que es muy triste y muy lamentable, ¿no? Por desgracia, las sociedades tribales tienen los días contados, eso lo tengo muy claro, y por eso antes de que se extingan yo quiero verlos y conocerles, ¿no? Y tratar de otorgarles también lo que ellos son, ¿no? Ese valor que ellos tienen, porque el indígena vale la pena. Muchos de estos indios con los que yo he estado se menosprecian, se creen que son... mira, por ejemplo, cuando estuve con los aucas, le llamaban los orejones, ¿no? Porque se ponían en las orejas unos platos enormes que les hacían que el lóbulo se extendiera mucho, ¿no? Claro, les ha llegado la información a través de los sempiternos evangelistas, los odio a muerte, bien lo sabes tú, los odio, o sea, no, a mí no me pongas un evangelista delante que le cruzo la cara, no puedo con él. No me refiero a los que están aquí, me refiero a los que están allí. O sea, los odio a muerte, los odio. Bueno, pues estos les transmitieron la idea de que no, que eso no puede ser, que eso es muy primitivo, que eso no debe ser así. Y entonces están perdiendo esa costumbre. Y sin embargo, aquí en Occidente se está volviendo a readaptar, ¿no? Los jóvenes con sus lóbulos enormes y con unos aros tremendos. Digo, el mundo se ha vuelto loco, ¿no? O sea, el mundo es un disparate. O sea, esto es que... En fin, una locura. Pero lo interesante que decías tú de la tribu esta que visitaste es que para no estar, vamos a decirlo así, modernizada, para no estar introducida en nuestra cultura, sin embargo, ya cuentan cosas del diluvio. Exactamente, exactamente. Y es una tradición propia. O sea, no les ha venido de la religión católica. O sea, es una tradición que ellos tienen. Y de hecho, me hablaron de otra cosa llamativa. Me hablaron del... ¿cómo le llaman?
que ahora recuerde. El... ahora no recuerdo el nombre. Ellos tienen un demonio con un nombre típico, el Sacra, ya me ha salido. Hablaban del Sacra, que es un diablo que vive, de hecho, en el volcán este extinto que os he comentado, y que acaba de salir de allí, en estos tiempos modernos, y que vuelve a estar otra vez en el desierto de Coipasa, vuelve a estar ahí donde ellos habitan, y que lo han visto en varias ocasiones. Este demonio es un demonio que además les hace, pues, bueno, devora sus animales, contamina el río, etcétera, 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 ¿no? Pero es curioso porque cuando me hablan de esto, yo a lo largo de los años de viajar de un sitio para otro, he aprendido a distinguir, al menos creo que sé distinguirlo, cuando me están hablando de algo real, cuando es algo que es mitológico entre ellos, ¿no? Que simplemente es un mito, una idea. Me hablan de este demonio como de algo real, como que realmente había un diablo que se paseaba por el lugar y que lo podían ver. Eloy, o sea, el primer chipaya con el que estuve, me aseguró que lo había visto. Sí, yo lo he visto varias veces paseándose con un flamenco en la mano, totalmente destripado, y me lo describió. De hecho, Marian, mi chica, lo dibujó. Tengo el dibujo por ahí, según la descripción que yo le hice, ¿no? Y es un demonio con orejas largas, con dientes muy afilados, tiene un aspecto bastante feroz. Y ellos dicen que lo han visto y que estamos viviendo muy malos tiempos, que el diluvio, de hecho, va a volver. Esa es otra de las cosas que me dijeron, que el diluvio va a regresar y que va a volver a arrasarlo todo, ¿no? Y que, por desgracia, como los jóvenes están olvidando las tradiciones, pues va a ser motivo más que suficiente para que desaparezca absolutamente todo. En fin, una cosa bastante llamativa. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, acabando. Acabando, bien. Pues nada, ¿qué más cosas me hablaron? Me hablaron de... Eso os va a gustar, además os lo voy a decir en términos que os molarán. Me hablaron de zombies. De una especie de zombies. Entre ellos hay una tradición, tienen un camposanto donde entierran a su gente... Pero no son como los de aquí, obviamente. Allí, de hecho, ni los entierran, los tienen casi que al aire, ¿no? Los tienen expuestos. Las cabezas van por un lado, los cuerpos van por otro, las cabezas esqueletizadas, yo estuve ahí, no me dejan hacer fotos, pero sí que conseguí entrar. Tenían, pues, algodones en los ojos, trapos en los ojos, y los veías restos, o sea, desechos por ahí de gente muerta, ¿no? Y yo, era tremendo, o sea, era como entrar en una pelea de terror. Y me dijeron que cuando alguien comete una infracción dentro de su etnia, alguien hace algo que no debe, estos cuerpos, a través de un yatiri, yatiri sería el chamán, ¿vale? El chamán entre ellos. El yatiri hace una invocación y hace que estos cuerpos se reúnan, vuelvan a juntarse y visitan a la persona. Y otra vez nos topamos con lo que os he contado antes, ¿no? Para ellos es real, o sea, no es una idea, no es que se ha levantado un espíritu, no, se ha levantado el cuerpo. De hecho, hablé con un tal Anselmo, que es un anciano, que tenía unos 90 años, del que aprendí muchísimas cosas. Con ese hombre yo me quedé fascinado, aprendí muchos rituales y un montón de cosas. Otro día hablaremos de eso. Pues este hombre me aseguró categóricamente que lo que se levantaban eran ellos. O sea, este cuerpo se levanta, este también, este se ha levantado. Este suele visitar a tal. O sea, que realmente se levantan y visitan a las personas, ¿no? Obviamente yo no vi nada de eso, ojalá, pero no vi absolutamente nada de eso. Bueno, y para ir resumiendo, para ir acabando, cuando ya me tenía que ir, no sabía cómo irme. Digo, ¿cómo demonios salgo yo de aquí? Porque el único coche que existe no estaba. Entonces dije, bueno, yo me tengo que ir ya. Me tengo que ir porque yo tengo un vuelo a España, me tengo que ir. No puedo quedarme aquí. ¿Cómo hago? Bueno, pues pregunté, me dijo, no, a veces viene un autobús por aquí y por lo que me dijeron, podía pasar una vez al año. Una vez al año. Digo, yo no puedo esperarme aquí un año. O ya me gustaría, pero no puede ser. Yo me tengo que ir ya. Y al final, los jóvenes, como están yéndose a Chile, había uno allí, perdón, habían dos con motos, con unas motos. Y dije, ostras, pues ya esta es mi oportunidad.
les dije que me llevaran ahí, previo pago, obviamente, pues ya son jóvenes, ya el tema del dinero ya lo tienen bien claro, que hay que pagar, mientras que yo, estando con esta gente, no pagué absolutamente nada, ¿eh? O sea, olvidaros, de hecho, el dinero allí no existe, es un avalorio, no es más que eso. Pero los jóvenes que se van a trabajar a Chile, sí que, obviamente, el dinero es el dinero. Entonces, bueno, les pagué una miseria, obviamente, porque ahí con poco dinero los tienes, y conseguí salir en moto a través del desierto, 8 horas de camino en moto, hasta que me dejaron en el mismo punto donde me había dejado el autobús. Y allí fue cuando dije, bueno, ahora estamos en la misma situación que antes, pero al revés. ¿Cómo regreso yo a Oruro ahora? ¿Qué hago? Y pasó un coche por allí, uno de los que pasan de tarde en tarde por esa carretera, y frenó y me dijo, ¿quieres subir? Digo, hombre, sí, me gustaría. Subí y me di cuenta lo que era. Es una especie de taxi del lugar. O sea, ellos van con su coche, uno tiene un coche, una especie de BlaBlaCar, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero en lugar de contratar a través de internet, lo hacen a medida que pasan por los lugares. ¿Ven a alguien sentado o alguien que levanta la mano? Lo paran, se sube, le paga y te lleva al lugar. Y bueno, y así conseguí salir de ahí. Antes de hacerlo, mientras estaba montado en la moto, Eloy se me acercó y me dijo al oído, o casi al oído, me dijo, eso que buscas existe. Dice, es raro que tú lo conozcas, pero eso existe. Es una especie de lampaya, que es un común arbusto que crece allí, es muy común en el lugar, pero más pequeña. Eso fue lo que me dijo. Me dijo, hala, buen viaje. O sea que la planta, me la confirmaron, existe. Esa planta alucinógena de la que he estado hablando antes, existe. Y ningún trabajo antropológico ha recogido jamás esta información. Nunca, jamás. Yo sería el primero. Un secreto bien guardado que lo tienen. Sí, muy bien guardado. Dicen que lo toman solamente en ocasiones muy, muy especiales. ¿En qué año visitaste esta etnia? ¿Cómo? ¿En qué año fue tu visita? Creo que fue 2012-2013, no me acuerdo bien. Ajá. No, porque yo pensaba ahora que quizás ese hombre tan mayor que te había dicho este cuerpo se ha levantado, posiblemente sea él hoy un cuerpo de los que se levanta. Pudiera ser, porque ya era muy mayor. O sea, no me lo supo decir con claridad, pero yo calculo que tendría unos 90 años aproximadamente. Sí. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Pues Jack, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros hablándonos de tus aventuras, que sé que tienes un montón guardadas debajo de la chistera. Así es, alguna que otra tengo. Y también sé que quieres volver. Sí. Como loco, Jack está buscando la manera de poder volver. De volver a ese lugar y a otros muchos más. Ese es el problema que de los viajes, que uno viaja a un lugar y descubre una cosa, pero se da cuenta que hay otras 10 para descubrir en ese mismo lugar. Es un engorro. Cuando no hay dinero, es un engorro. El dinero es el engorro. Exactamente. Pues lo dicho, amigo, un abrazo y hasta pronto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Noticias de misterio. Buenas noches, Aníbal, otra vez. Buenas noches, otra vez, hombre. Noticias de misterio, noticias de coña, porque yo ya no sé esto cómo tomármelo. No, a ver, hoy tenemos para empezar una noticia que de coña tiene poco. Ya te digo, es el fallecimiento pues de dos escaladores españoles en los Alpes franceses, en el macizo de Meije, en el municipio de la Grave, que parece ser pues que debido a las altas temperaturas que hay por allí en aquel momento, les ha caído un bloque de hielo y los ha matado. Ya en el día de ayer, pues por la mañana, ya fallecieron pues por unas causas parecidas un grupo de italianos. Y bueno, pues empezar con esta noticia triste. Y bueno, y vamos a pasar a ser lo que propiamente dicho sería pues el misterio, ¿no? Pues parece ser que en el día de San Valentín, o sea, el pasado martes, aparecieron unas luminarias durante aproximadamente un minuto en los cielos de California, un resplandor fortísimo. Ya enseguida pues empezó a hablar de ovnis, de naves, etcétera, hasta que, pues bueno, al día siguiente la Marina
de los Estados Unidos declaró que eso se había debido a que estaban haciendo pruebas con los misiles Trident. Los misiles Trident son Trident 2, no tienen nada que ver con los chicles sin azúcar. Son, pues, unos cacharros que capaces de llevar, pues, ojivas nucleares. Dos modelos de ojivas, una de 100 kilotones y otro de 475 kilotones, chiquitinas. Y bueno, parece ser que no estuvieron en ningún momento por encima de tierra, sino que fue en el mar. Y que, bueno, era una prueba. No iban armados, tranquilos, no viene la apocalipsis. Pero los teóricos de la conspiración ya veían ovnis. Sí, sí, sí. La guerra de los mundos. Sí, culpa de Trump, como ya hemos hablado antes de él. Pues la culpa es del sheriff Trump. Y bueno, sencillamente, no os preocupéis, no han venido de momento a invadirnos los Anunnaki. Y bueno, enganchando con los Anunnaki, al final ya la NASA, pues porque resulta que ayer, día 16, pues tenía que acabarse el mundo. ¿Otra vez? Cada semana. Sí, sí. O sea, yo no sé cuántas veces he dado la noticia del fin del mundo, porque venía ya Nibiru, ya, bueno, se nos comía con patatas. O sea, incluso hay gente que dice que ya ve una estrella que cada día es más grande y tal y cual. Todo este tema vino, pues, por un, como ya comenté, por un cuerpo celeste que se detectó que venía en dirección a la Tierra. Salió un libro en el 2016 hablando, pues, dando estas fechas, el planeta X y el fin del mundo, por un supuesto físico ruso. Al final ya la NASA, pues, harta de todo esto, ya ha tenido que salir al trapo y decir que, bueno, que sí, que había un objeto que se había acercado a la Tierra, pero que iba a pasar a una distancia que no corría ningún peligro y era un cuerpo celeste relativamente pequeño, ¿no? Y bueno, y seguimos con alienígenas. ¿Y qué clase de alienígenas? El pulpo. Resulta, o sea, ahora el pulpo es de otro planeta. A ver, bueno, a ver, con tantos brazos es normal. Sí, sí, bueno, depende. Algunos pulpos a la gallega que he comido son tan malos que pueden ser alienígenas. Pero no, también los hemos comido, pues, muy decentitos. No sé si eran de Ganímedes o dónde. Bueno, recordemos que teníamos al pulpo Paul, sí, que acertaba las predicciones de los partidos de fútbol de la selección española. Y al pulpo mascota que tenía un amigo mío, el Mini Heavy, que según él le había enseñado a sacar tabaco de la máquina, metiendo las patas por ahí y a colgarse de las paredes de su casa para, si entraba un ladrón, saltar en plan Matrix y darle hostias a ocho brazos. Pero bueno, aparte de estas absurdidades, voy a hablar de otra absurdidad, ¿no? Pues no hace mucho, un grupo, pues, de biólogos estuvieron estudiando el ADN del pulpo y, pues claro, es un ADN, pues, bastante especial en lo que es la Tierra, en los animales, ¿no?, que tenemos en nuestro planeta, y declararon de esta manera. El pulpo es un alienígena genético comparado con el resto de los animales de la Tierra. Ergo, es un bicho raro. Esto ya, pues, se tomó por la punta y ya han salido la gente. Científicos declaran que los pulpos son alienígenas. O sea, cuidadín, que estamos siendo víctimas de una invasión de pulpos. Y, o sea, mucho cuidado con lo que os coméis, no sea que después tengáis que pagar factura cuando llegue el arrebatamiento pulpil. Y ya para terminar, pues, una noticia, más o menos. Sí que creo que tiene que ver con el misterio, aunque tenga su parte jocosa. Esta noticia parece ser, pues, llegó, la publicó el periódico El Ideal de Granada. Y, bueno, parece ser que en el pueblo, pues, de Vegas de Genil, un concejal estaba trabajando, ya en una hora en que no había nadie más en el ayuntamiento. Y, pues, bueno, él declara que decidió que iba al lavabo y hacía mucho frío, cogió el abrigo, hacía un frío extraño, dice él, y cuando estaba en el pasillo, sin luz, oyó una voz que le llamaba José Miguel, y como un ruido de alguien arrastrando las cajas de folios. Mi pensamiento es, ¿qué ruido hace una caja de folios que no sea el de cualquier otra caja? Pero bueno, es igual. Él se giró, pero al estar todo oscuras no veía a nadie, y como él mismo declara, no tenía linterna en su móvil, lo que hizo fue sacar una foto
con flash para ver si había alguien allí. No había nadie, él fue al lavabo, volvió al despacho y cuando llegó al despacho le dio por mirar la foto. Vale. En la foto aparece una niña, la silueta de una niña al fondo del pasillo. A este caballero parece ser que la cagalera que le dio pues fue tal que cerró la puerta del despacho sin atreverse a salir y empezó a mandar WhatsApps a todo el equipo de gobierno del ayuntamiento, ante lo cual, pues, pidiendo que alguien fuera a rescatarlo del terrible ataque de la niña que movía cajas de folios, y pues algún cachondo del equipo de gobierno ha hecho correr el WhatsApp, con lo cual la fotografía de la niña pues ha vuelto viral. Y aquí la pregunta, ¿y la foto realmente qué muestra? Pues se ve, la foto está colgada, se ve bastante claro la silueta de una niña, jovencita, pequeña, de corta edad, allí pues en el pasillo, al final del pasillo, justo pues donde hay diferentes pues cajas y trastos, ¿no? De los que puede haber en cualquier pasillo de cualquier oficina, ¿no? Sí, desde luego es un poco extraño. Aquí a partir de esto, otros trabajadores de allí han empezado a declarar que pues han venido, pues sí, que habían sufrido por diferentes sucesos paranormales, como ruidos o moverse cosas de sitio, etcétera. Eso ha hecho que pues los grupos de investigación, pues grupos como el que tenemos nosotros, como el grupo Enigma, ¿no? Pues pero en la provincia de Granada, pues se hayan interesado y ofrecido sus servicios pues para investigar ir a investigar aquello. Pero el alcalde les ha dicho a esos muchachos freelance que Nanay de la China ya ha declarado: estamos haciendo cosas muy buenas para el pueblo como para ser famosos por esta historia. Y ahí se acaba el tema. Ahí queda el tema. ¿Será verdad? ¿Será un montaje? Vete tú a saber. Desde luego la foto es bastante clara. Digo que la busquéis, incluso seguramente si buscáis en la hemeroteca del diario Ideal, la hemeroteca online que tienen, tiene que salir, veréis la foto de la niña ahí en el pasillo. Bueno, es una silueta, pero es bastante clara. Sí, es una foto cuanto menos curiosa. Cuanto menos curioso, si lo que querían era darle publicidad al ayuntamiento, sin duda lo han conseguido. Pues sí, ahora hemos de ver qué interés turístico pues tiene Vegas de Genil, que seguramente es un pueblo encantador, como puede ser cualquiera de los que haya alrededor de Granada, partiendo por la Granada misma. Bueno, y ahora pasamos a la sección realmente de noticias serias del misterio. Exactamente, la sección estrella de nuestro programa, Mundo Paranormal. El universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo va en esa fortaleza de ensaimadas que te has tenido que construir desde que tu popularidad hace que no puedas andar por la calle sin que te llueva lencería? ¿Lencería? Sí. A lo Jesulín. Bien, bien. Así que ensaimadas, ¿no? También vosotros. Sí, sí. Ahí está. Ensaimadas para todo el mundo y para todos los oyentes. Ahí Robertus estamos. Paga. Menos para uno que sabemos. Muchacho, te has quedado sin. Muchacho, hombre. Y bueno, ¿qué nos traes hoy de esas sorprendentes noticias con las que nos obsequias? Mira, pues vamos a empezar a hablar del muchacho, pobrecillo, ¿no? Ahora que está sin ensaimada. Y vamos a dar un poco de noticia. Y lo que es, como decías, lo que es el tema de Vegas de Genil. Ha pasado lo mismo lo que es en Valencia, lo que es en la Generalitat. Ha llegado lo que es una petición para pasar la noche en las instalaciones de allí de la Consellería de Transparencia, y una negativa también ha recibido lo que es una negativa este muchacho, ya que dice que ni la Generalitat ni las instituciones sociales y democráticas creen en fantasmas. Bien,
Lo que pasa es que esa frase, por lo que me has dicho, las autoridades de la Generalitat y las autoridades democráticas creen en fantasmas. O sea, creer en fantasmas es antidemocráticas. Sí, es antidemocrático, entonces. No sé, puede ser político, meo. O sea, realmente lo de mundo paranormal aquí, el anormalismo viene por parte de las autoridades públicas, ¿no? Parece ser que sí, porque parece que no creen. Dicen que esta persona que trabaja de freelance pretendía pruebas a programas de misterios y leyendas, como puede ser lo que sucedió, lo que es allí, como la dama de Rosa, de allí de maternidad de la cigüeña. Tendremos que hablar con ese freelance para que nos cuente realmente cuál era su intención. Bueno, pues este freelance es un compañero nuestro, que ya estuvo lo que es en los años 90, cuando era ya muchacho, lo que es allí, que pasó lo que es una noche de lo que es con el vigilante. A ver, aquí la conclusión que llevamos es sencillamente esta negativa se debe más a motivos políticos que no a otra cosa. Es efectivamente. Y ya estamos con el doble rasero, como siempre. Y muy bien, ¿qué más nos traes? Pues os voy a traer la última teoría sobre la Mona Lisa. Bien, adelante. Pues mira, sabemos que todos conocemos lo que es la famosa obra de Leonardo de da Vinci. Sí, que claro. Algunos dijeron que era una vampiresa. Otros incluso que sí estaba lo que es embarazada por la posición que tenía el cuadro, lo que es en las manos, o lo que es el velo que llevaba incluso enganchado, lo que es en el cuello. Uh-huh. Incluso llegaron a decir que era lo que es el mismo autorretrato de Leonardo, ¿no? Sí, sí, que le iba al travestismo y eso. Sí, algo así decían. Pues sí. Mira, pues gracias a unos estudios se sabe que es Lisa Gherardini, creo que sí, Lisa Gherardini, que estaba casada con Francesco del Giocondo, de ahí de la Gioconda. Uh-huh. Pues bien, Jonathan Jones, que es un experto y conocido en el mundo del arte, ha revelado esta nueva teoría. La Mona Lisa tenía sífilis. ¡Ostras! Sí, sí. Se ha basado este hombre, lo que es en unos registros que había en un libro de contabilidad de un convento florentino, uh-huh, en el cual ella adquirió lo que es agua de caracol. ¿Agua de caracol? O sea, hoy en día tenemos baba de caracol, sí, sí, pero ella en su tiempo adquirió agua de caracol. Sí, que es un remedio para combatir enfermedades de transmisión sexual, como puede ser la sífilis. Entonces a la Mona Lisa le iba el rollo. Bueno, a lo mejor fue contagiada por su marido. Exactamente. O bueno. Y también ha apoyado esta teoría, la ha apoyado también porque en aquellos tiempos lo que son las recetas que conservan, lo que son los museos británicos, aseguran que la enfermedad que la joven quería refleja lo que es en la sombra de las caras, lo que se concretamente lo que es en los ojos. ¿Mm? Parece que son poco saludables junto con lo que es esa leve sonrisa que aporta. Esto Vaya. Viene a ser como lo de Hitler. ¿Por qué no dejan ya tranquilo al pobre hombre que no sé cuántas veces ha muerto? Sí. Y ahora la Mona Lisa de tanto en tanto tiene que salir con alguna historia diferente. Y pues seguirá muriendo. Uh-huh. Y esta mujer le sacará más teorías. Seguramente que sí. Muy bien, sigamos. Vamos a hablar de una naturaleza, lo que es un caso de la naturaleza. Porque parece ser que una perra ha dado a luz lo que es una camada de cachorros. Uh-huh. Y entre ellos, uno de ellos, una camada, en total han sido cinco, pero uno ha destacado porque ha nacido de color verde. ¿Color verde? Sí, sorpresa lleváis, ¿eh? Pues la sorpresa que se llevó lo que es la pareja inglesa, lo que es cuando su perra Millie... ¿Será culpa de Donald Trump? No, aquí no tiene nada que ver, esto es británico. Vale, sí, claro. Sí. Bueno, pues digo lo que es a finales de enero, dio lo que es a luz, y al ver lo que es esta cachorra, pensaron que era un fenómeno de la naturaleza. Pero no, no es así, porque parece ser que Fiona, que como la han bautizado, es por tema de Shrek, ¿no? Y lo que es el color, sí, verde, adquirió este tono por una sustancia que habita lo que es en la placenta, que se denomina biliverdina, exactamente. O bilirrubina. No, es que estaba pensando. Digo, no lo digas. No, es una sustancia, ¿no? Es biliverdina. Y suele afectar lo que es a los cachorros con el pelaje más claro. Pero con el tiempo, con el transcurso del tiempo, según va creciendo lo que es el cachorro, va perdiendo lo que es esa tonalidad verde y va cogiendo lo que es ese pelaje original. Vaya, entonces ya no lo podrá llevárselo a su programa El Loco de la Colina. No. El perro verde. Correcto. Bueno, ya hay un dicho que dicen que eres más raro que un perro verde.
Pues bueno, sí. Pues yo os voy a contar un caso, ¿no? Que yo he escuchado este dicho, pero yo cuando vivía lo que es allí en Galicia, es verdad que tuve lo que es un amigo, un vecino de allí del pueblo, que tuvo lo que es una camada, y realmente, ¿no? Yo vi lo que es ese cachorro, este no, este inglés no, pero este muchacho, este compañero, tuvo lo que es una camada de perros, y uno de ellos salió verde, ¿no? Que pensábamos que era cosa rara, pero con el tiempo fue desapareciendo, y el caso es este, es la biliverdina, lo que es la sustancia de la placenta. Vale. Pues muy bien. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues os voy a contar un caso, ¿no? Que esto sí que es de risa. Pues parece ser que una mujer ha contratado su propia muerte y ha denunciado lo que es al sicario por ineficacia. Vale. Hostia, ya. En fin, sigue Roberto. Sí, pues mira, esta mujer brasileña ha decidido recurrir lo que es a la justicia de su país para que anule lo que es el contrato por el que organizó su propia muerte con este sicario. Y de eso sí, después de que esta mujer hubiese intentado suicidarse un mogollón de veces, ¿no? Y para justificar lo que es esta cancelación, asegura que estaba en lo que es depresiva, estaba teniendo síntomas depresivos y que no estaba en sus facultades psicológicas. Pero lo que es el juez lo ha rechazado. Ya que no existe, dice que ya no existe lo que es un contrato formal y ha archivado lo que es el caso. Pues ahora a pringar. Sí, pues parece ser que lo que es el que ha salido ganando es el sicario, porque la mujer llegó lo que es el acuerdo de pagar lo que es una cantidad y lo que es el vehículo. Ajá. Pero él exigió lo que es el pago antes, ¿no? Dice ese hombre, dice, te pago ahora y la mitad después, ¿no? No, dice antes. Y se ha quedado sin nada. Y este hombre ha desaparecido. Se ha quedado sin dinero y viva. Sí, viva. Bueno, ahora con esto le dará otro ataque psicótico, ¿no? Y intentará suicidarse. Pues sí. Y bueno, el sicario, pues mira, se ha ido de rositas. Y naturalmente el sicario creo que está desaparecido. No se va a presentar en el juzgado a decir, no, es que soy un sicario y me dedico a matar gente, ¿no? No, es que encima esto es ilegal. Sí, eso me han dicho. Esto es legal y no sé si lo que es el tema del suicidio también está penado, lo que es quitarse lo que es la vida uno propia, uno mismo. Pues no lo sé, depende en qué países, en Estados Unidos depende en qué estados, o incluso en algunos países, por ejemplo, es ilegal tener un accidente de coche. Pero bueno, sigue Roberto, ¿qué más tienes? Bueno, pues mira, ya si queréis para ir acabando, os voy a traer lo que es un reto, un creepypasta, ¿no? Si ya estábamos hartos de lo que son los vídeos falsos, os voy a traer lo que es un reto que han organizado esta semana. No os voy a dar lo que es la dirección, ¿no? Para no crear más falsedades de historias y cosas. Uh-huh. Bueno, pues mira, esto consiste en lo que es en escribir lo que es un relato, una historia de terror. Sí. Donde lo que es el hecho está enfocado hacia las profundidades o superficies del mar. Puede ser sacada de internet o puedes inventártela tú mismo. Si es de internet, al final puedes poner lo que es una conclusión del por qué elegiste esta historia. Esto es opcional, si quieres. Uh-huh. Y si lo has inventado, pues puedes hacer en dibujitos, que refleje lo narrado, que también puede ser opcional. Y debe contener mínimo 3 imágenes o 3 GIFs. Uh-huh. Y debe estar bien redactada y, si es posible, sin faltas de ortografía. Eso sí, no puede ser copiada de otro usuario y si la has inventado, ya sería, si es de otro usuario, ya sería lo que es robo de contenido. Y esto va por puntuación, según parece lo que son imágenes o GIFs, son 30%, decoración 30% y originalidad un 40%. Uh-huh. ¿Qué gana lo que es el ganador? Nunca mejor dicho, ¿no? El ganador, pues recibirá lo que es el catálogo de la web y lo que son los titulares en primera plana como un periódico. Qué bonito. Increíble, ¿eh? Sí, homérico. Homérico total. Sí. O sea, puedes hacer un corta y pega, pero no puedes copiarle a otro autor, ¿me has dicho? No, de otro usuario que colabore, lo que es, no se le puede copiar. Tú puedes cogerlo lo que es de internet, donde tú quieras. Uh-huh. Pero lo que es de otro usuario que participe, no se lo puedes copiar. O sea, no, digamos, puedes, por decirte algo, patearte un relato Lovecraft, que estaría muy bien en tema de terror y con el mar por el medio. Sin embargo, el de Pepito López no puedes. Uh-huh. Vale, me parece muy bonito. ¿Y qué más nos tienes? ¿Ya está? Ya está. Hombre, yo si quieres os cuento lo que es una creepypasta. Pues cuéntanos lo que es una creepypasta. Bueno, pues no, ya que no participo, ¿no? Que no quiero darle. Es una historia inventada, no es una historia copiada. Pues parece ser que lo que es esta mujer, vamos a llamarla Cataline, estaba descansando lo que es en su cama esperando que sonara lo que es el teléfono, ya que su marido había ido a una conferencia a Valencia.
Ajá. Y de hecho que hacía frío, estaba tapada lo que es en la cama allí con su sábana, cuando de repente suena el teléfono, ren, ren, y ella, este es mi marido, coge lo que es el teléfono, y dice, ¿sí? Y dice, estoy debajo de la cama. La mujer sorprendida cuelga el teléfono y se tapa la cabeza, parece ser que lo que es la sábana no sé qué poder tiene, ¿no? Pero es lo más poderoso que tenemos cuando hay miedo, se tapa la cabeza. La mujer no daba crédito a lo que es a este suceso, cuando de repente otra vez vuelve a sonar el teléfono. Y se va sacando lo que es la mano, poco a poco, hasta que coge lo que es el teléfono. Sí. Y dice, he dicho que estoy debajo de la cama. Y cuelga lo que es el teléfono. Y ella, poco a poco, asustada, va asomando la cabeza, poco a poco, hasta que de repente mira debajo de la cama y encuentra a su marido. Dice, bueno, dice, ¿qué sustos son esos? Dice, es que no teníamos experiencias y teníamos que sobresaltarnos. Y dice, bueno, dice, ¿qué susto me has dado, cariño? Dice, venga, va. Y de hecho que con la excitación, le dice el marido, dice, ponte de lado. Y eso que se la pone de lado, ¿no? Y venga, va, triquiti, se la abre la quina, lo que es de lado, cuando de repente otra vez suena el teléfono. Ella, sorprendida, dice, bueno, ¿y a estas horas, no? Coge lo que es el teléfono y dice, sí. Dice, cariño, que estoy en Valencia, que acabo de llegar. Cha-cha-cha-chan. Roberto, demasiado tiempo libre, tío. No, esto es copiado, he dicho que es copiado. Esto es del colega Ortega y de sus historias de... Pues que se busque un hobby, tío. Sí. Una novia, una vida, sí, o algo así. Exactamente. Que se busque una vida personal, que se busque algo que hacer, porque hostia. Roberto, de verdad, me has conseguido hacer llorar. No lloréis, hombre. Sí, qué muy triste, tío. La verdad es que sí. Tú imagínate quién era esa persona, quién era ese supuesto marido. Sí, sí, pero a ver... ¿Supuesto marido? Claro. Pues sería un colega del muchacho que se iba para Valencia. Pero hay creepypastas que... Sí. Que realmente tienen su buen nombre y que, bueno, incluso ya los hemos tratado aquí como Slenderman. Pero ¿cómo vamos a llamar a este? ¿El hombre de Valencia? ¿El hombre del teléfono? Barraganman. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias, compañero. Sí, sí, bueno. Despídete solo, Roberto. Buenas noches. Sí, me despido. Venga. Desde Muchas buenas gracias, noches. Compañeros, oyentes. No me lo toméis a cuenta. Ha sido una pequeña broma que he querido aportar. Hola. No, buenas Vengo noches, ya. Roberto. Venga, buenas noches. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Jorge. Excavado en la roca y llamado Fraggle Rock. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa.